Tecno FM. Todo menos miedo. Tokyo 2020. Please stand for the national anthem of the Russian Federation, performed by the Moscow Sretensky Monastery Choir. Дамы и господа, хор Московского Сретенского монастыря исполняет гимн Российской Федерации. Просим вас встать. Vuelta, mis queridos amigos, con esa tonada épica, mágico, mística, musical que hemos estado escuchando una y otra vez durante los últimos 2 meses y medio. Ya pensándolo así seriamente y con los pies en la tierra y un poquito de agua fría en el estómago, 2 meses y medio hemos dedicado a hablar de Rusia, de su relación con el mundo, de dónde vienen, a dónde van, quiénes han sido los personajes espectaculares, explosivos y siempre ¿cómo se dice? Que no los puede, ¿inignorables? ¿Cómo se dice? Alguien que no puedes ignorar. Se me acaba de ir. ¿Fundamentales? ¿Trascendentales? Sí. Pero debe haber una palabra así como de que... ¿Inignorables? No, inignorables suena muy mal. ¡Ay, qué raro! ¿Seguro no existe? ¿No? No. No, son dos prefijos, no. Pero debe haber una idea, una palabra, sí, que entre ahí, ¿no? Fundamentales. Fundamentales. Bueno, lo vamos a ir buscando a lo largo de este programa. Inolvidables. Inolvidables puede ser, pero no tan en el salón. Imprescindibles. Imprescindibles puede ser también. No sé por qué siento que estamos buscando otra palabra. O yo más bien la estoy buscando. Pero, señoras y señores, que comiencen ya los juegos. Salve Putin, capítulo 9. De 1999, sí, a donde podamos llegar. El día de hoy tenemos que hablar de un pequeño niño rubio crecido en la Unión Soviética, amante profundo de su tierra, de sus cosas y de sus business. Y pues evidentemente hablaremos, giraremos y chocaremos constantemente con los pectorales de Vladimir Putin, de aquí hasta donde podamos. ¿Cómo estás, Cristian Adler? ¿Estás emocionado? Mucho, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tu mañana? ¿Cómo amaneciste? Pues el metro, ¿no? Lo de siempre, a mí me tocó fatal. Y ahorita que dijiste que no podía... ¿No han visto una película que se llama Moebius? Es argentina. No, me la han recomendado mucho, de hecho. Es de un tren interdimensional. Sí, claro. Sí, véanla. Sí, sí. Es muy buena película. Vale la pena, tú dirías. Sí. Y bueno, entramos un periodo totalmente atípico a todos los lo que hemos visto en estos 2 meses y medio, ¿no? Vamos a hablar de un hombre, por supuesto, es que es imposible no hablar de Rusia desde 1999 hasta la fecha si no hablamos de Vladimir Putin. Bah, ¿de qué hablarías? La verdad. Hay otros bosques. La tundra. La tundra. Recuperemos. No, hasta para eso tendrías que hablar de Putin, si hablas de recuperar el mamut. Exacto, por ejemplo. Ahorita que pusiste la presentación, que es el himno ruso en algún evento deportivo, si no me equivoco. En las Olimpiadas de Sochi. Sochi. De Xochicalco. No. Juegos Olímpicos. Ah, los Juegos Olímpicos, perdón. Sí, las Olimpiadas es el periodo entre Olimpiadas. Es los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. De hecho, increíblemente fueron los primeros Juegos Olímpicos en Rusia. Ajá. De invierno, por supuesto. De verano había sido en Moscú 80. Y es raro, porque siendo un país con una tradición, digamos, deportiva de invierno tan larga y tan exitosa, fue los primeros Juegos y también un sabotaje. Y hablaremos de eso. Pero bueno, nada más hay que aclarar unas cosas. Uno, que es, creo que, por supuesto, Putin es un personaje, creo que es el personaje más demonizado de los últimos 30 años. ¿De los últimos 30 años? No puedo encontrar otro personaje que sea más demonizado que Vladimir Putin. Kalimba. ¿Quién es Kalimba? ¿No te acuerdas de Kalimba?
me suena. Que lo acusaron, que era un cantante, ex OB7, y después tuvo ahí como un escándalo sexual, y fue muy demonizado. Juan Soto recientemente también fue muy demonizado. Lo estaba leyendo ayer. Es que ayer me fui a cortar las uñas, Nader. Déjame te cuento. Ah, te hiciste sin manicure. No, Juan no. Soto, no, Gabriel Soto. Gabriel Soto. Juan Soto es el DJ, ¿verdad? Sí. Ya lo iba a meter Juan en super. Soto, ya lo iba a super demonizar. Sí, Juan Soto está bien. Sí. No. No, Gabriel Soto o algo así. Un señor Soto que supuestamente tenía un hijo, pero resulta que no era su hijo. Una cosa así. Todo a causa de unas fotografías en la playa. Con una esposa, una mujer que no era su esposa. Qué barbaridad. Sí, es ridículamente penoso para él. Su vida y según sus propias palabras muy afectado en su matrimonio y en su vida personal y familiar. Es que ayer me fui a cortar las uñas, mi querido Cristian Nader. Sí. No las de las manos, como puedes ver, siguen largas y sucias. Ah, pedicure, sino entonces. De los pies, porque sí necesito gente profesional que lo realice, porque mis las uñas de mis pies es la única parte de mi cuerpo que no está a la altura griega que nos hemos trazado desde el inicio de mi existencia. No, y no. Entonces, hay nada como la higiene personal, ¿no? También, ¿no? Sí, no es tanto por eso tampoco. Es muy complejo. Alguien debe de cuidar tu templo. Tengo un... Es verdad. Tu cuerpo verdad. Es tu templo. Mi cuerpo es mi templo. No soy muy cuidadoso con mi templo. El asunto es que le encargas el templo a alguien, ¿sí? Sí, sí. No soy muy cuidadoso con mi templo, debo confesarlo. Pero lo de las uñas de los pies sí tengo que ser cuidadoso, porque así como yo las odio, ellas me odian. Entonces, estamos en guerra constante desde el inicio de mi existencia, también más o menos. Y ahorita mencioné los Juegos Olímpicos de Sochi, porque justamente la voz que presentó el himno en la introducción de este programa se ha mantenido desde la Unión Soviética. Es como la única constante, la voz que presenta los eventos deportivos. Si ustedes ven un desfile, desde los 60s hasta la fecha, ya en Federación Rusa es el mismo personaje. ¿Y sabemos quién es? No tengo idea. Pero debe ser, oye, qué elegante para cambiar el tema, por cierto. Nada más quiero reconocerte tus recursos del lenguaje. Muchas gracias. Lograste cambiar el tema del corte de uña de mis pies a uno mucho más interesante, sin duda alguna. No sabía yo que... Mira, ahí utilizaste muchos recursos. Nos sorprendiste, giraste, nos llamaste la atención y caímos de nueva cuenta al tema. Qué conversador excelente eres, mi querido Nader. Muchas gracias. De nada, ya muchas sabes, yo reconozco a mis pares. En fin, mis queridos amigos, Salve Putin, noveno capítulo. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo quieres abordarlo, mi querido Nader? Estamos en 1999. ¿Quieres dar un pequeño contexto previo a la entrada de Putin? ¿Qué quieres hacer? Mira, yo quiero explicarles lo que pasó previamente. Ya lo habíamos analizado. Fue un periodo muy breve, pero desastroso para Rusia. Fueron de 1991, de cuando asume Yeltsin el poder de la Federación Rusa ya independiente, porque recordemos que Yeltsin era presidente de la República Socialista Soviética Rusa, pero no de la Federación, no de la Unión Soviética, que en ese cargo lo ocupaba Mikhail Gorbachev. Entonces, le apedrearon el rancho hasta que lo soltó, ¿no? Entonces recordemos que es una etapa desastrosa para Rusia. Todos los recursos están en manos de unos cuantos oligarcas que se convierten en los hombres más ricos del mundo, ¿no? Por ejemplo, Mikhail Khodorkovsky, Boris Berezovsky, Roman Abramovich. Que Boris Berezovsky se va a hacer célebre porque lo van a matar en Londres. Boris Berezovsky. De hecho, ya había... Ya había habido un asesinato de un disidente soviético en Londres en los 70s. No era soviético, era más bien búlgaro, pero muy vinculado al poder búlgaro y a la cúpula soviética. Se veía, creo que Markov, que lo matan con un paraguas. ¿Con un paraguas? Dios mío. El caso del paraguas búlgaro. Estaba, creo que esperando un taxi o algo así en Londres, y de pronto pasó un personaje con un paraguas. Y de la punta del paraguas sacó una aguja y le inyectó una toxina. Ah, menos mal, yo pensé que... No. A paraguas, ¿te imaginas? ¿No? Sí, no mames, ¿cuántas horas son? Ay, bueno, yo me imaginé algo más grotesco. No, ya sé qué te imaginaste, mi querido Nader. No, ¿para qué? ¿Para qué haces esas cosas? Entonces, es como el primer caso. Y
llegamos al caso este de, se apellida Skripal, si no me equivoco, ¿no? El espía, el doble espía, el ruso británico. Sí, que sigue hospitalizado, sigue vivo, ya que lo maten al pobre desgraciado. Que era una, sigue vivo, ¿verdad? Era una fichita. Este personaje entregó más o menos a 150 espías. 150 espías. O sea, espías. Por culpa de este personaje, que era agente doble del MI5 británico, o MI6, no recuerdo cuál es la sigla, detuvieron y mataron a muchísimos agentes en toda Europa Occidental, ¿no? Entonces, claro, esto vuelve a colación del proceso de demonización de Rusia, y creo que ya lo había mencionado el capítulo pasado, es que el servicio de inteligencia ruso y el Kremlin maten a un exagente soviético en plena fiebre rusófoba. Es demasiado arriesgado hasta para ellos, ¿no? Por eso estoy seguro que este personaje fue asesinado por otras personas. No podemos decir... No, asesinado, perdón. Está moribundo. Envenenado. Y su hija también, creo, ¿no? Sí. Entonces realmente no sabe qué ocurrió, pero es demasiado arriesgado decir que fue justamente el servicio de inteligencia ruso, ¿no? Pero bueno, antes que nada... Es bien difícil, creo que, coincidir con toda la gente que, en parte, con los que detestan a Putin y a Rusia en general, herederos, por cierto, de el odio a la Unión Soviética, que poco o nada tiene que ver con actual Rusia. No puedes coincidir con ellos, obviamente, pero tampoco puedes coincidir con la gente que odia a Putin y al mismo tiempo a Rusia, porque es un estado ya capitalista, ¿no? Ajá. Entonces es muy difícil... como generar simpatía con respecto a Putin hacia esas personas, ¿no? Entonces, hay una especie de fiebre global por Putin. Recordemos que hace unos meses, cuando salió este culebrón de López Obrador, que supuestamente iba a ser patrocinado por el Kremlin y todo Ajá, esto. Ajá, sí, claro. Que es una verdadera ridiculez. Había gente que metió una petición en Change para que Putin viniera a salvar a México. Ah, no sabía. Sí. O sea, una cosa súper grotesca. Pero el punto es que hay como tres distintos bandos, ¿no? Uh-huh. Está el bando que obviamente está muy metido todavía en el marxismo-leninismo, que detesta a Putin y que quieren el regreso, por supuesto, de una Rusia socialista. Ya no soviética, pero sí socialista. Incluso que desconocen el papel de los partidos comunistas en esta época en Rusia, que están totalmente subordinados a Putin. Los dos partidos que compitieron, de hecho, en las elecciones, porque acaban de hacer las elecciones. Coincidentemente con el escándalo que hubo en Inglaterra por el envenenamiento de este personaje, al mismo tiempo estaban llevando a cabo las elecciones en la Federación Rusa, ¿no? Uh-huh. Que, por cierto, gana Putin, creo que con un 76%. Algo así. Sí, sí. Entonces, sí, es un personaje polémico y símbolo de estos 26 años de... Bueno, no, 16 años de Rusia, ¿no? 18 años de Rusia. Entonces no se puede explicar el ascenso nuevamente de Rusia como una superpotencia si no es que a través de Vladimir Putin. Claro. Que Yeltsin lo nombra, recordemos, era un desconocido. Vladimir Putin, él trabajaba en el gobierno de Leningrado, de San Petersburgo, y se encarga de... Creo que tenemos que hablar, vámonos a los orígenes de Putin, ¿no? Él nace en el 52 y justamente nace posteriormente del terrible asedio de Leningrado. Hemos hablado de eso. Sus padres vivían en esa zona desde hacía décadas, y de hecho tenía dos hermanos. Uno de sus hermanos creo que muere de niño, creo que de tuberculosis, pero no estoy seguro. Y el segundo, el más cercano a Putin, muere durante el asedio de Leningrado. ¿Durante el asedio? Sí, muere durante el asedio de Leningrado, el de en medio, digamos. Una abuela, la abuela materna de Putin, también muere durante el asedio de Leningrado. Ajá. Entonces, es un personaje que es, bueno, yo no creo que exista un ciudadano ruso que no haya perdido un familiar durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que... Sí, debe ser toda una nación, sí, 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 con una anécdota, por lo menos cada familia, ¿no? Sí.
Entonces su madre se dedica desde la casa y de pronto trabaja en una fábrica. De hecho, hay varias versiones, ¿no? Porque Putin afirma que su madre nunca trabajó de obrera. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en los medios se maneja que sí lo hizo. Es difícil saber realmente. Es muy difícil con Putin porque no es una persona que, por ejemplo, es todo lo contrario a un presidente estadounidense, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ellos prácticamente venden su vida en los tabloides, etcétera, o la realeza británica. Pero en el caso de Vladimir Putin, al igual que muy en tradición de los primeros soviéticos, uh-huh, pues se sabe poco o nada de su vida privada, ¿no? Yeah. Es un personaje que mantiene muy en el secretismo su vida. Entonces, bueno, Vladimir Putin pasa toda gran parte de su vida en Leningrado, posteriormente San Petersburgo. Su padre es marino y después de la guerra va a fungir como funcionario del ministro del interior soviético. Va a ser parte de la KGB, uh-huh, pero no en un puesto muy importante. Entonces Putin va a comenzar, comienza a estudiar leyes en Leningrado, en la Universidad de Leningrado, del 70 al 75. Y ahí es cuando lo recluta la KGB, ¿no? Uh-huh. Entonces primero va a trabajar justamente en Leningrado, vigilando, por ejemplo, turistas y personal extranjero, ¿no?, que está viajando ahí. Entonces se dedica a hacer como informes, vigilarlo, etcétera. De hecho, recuerden que cuando un turista viajaba a la Unión Soviética, siempre traía, aunque él no lo viera, a un acompañante. Por ejemplo, hay fotos de justamente cuando estábamos hablando de hace como 3 emisiones de los 70s, cuando David Bowie viaja a la Unión Soviética, porque visitó y se fue al Transiberiano y todo esto. Había dos personajes que lo acompañaron todo el viaje, ¿no? Y se intercambiaban los papeles, cosas muy raras, ¿no? Ah, no tenía idea. Uh-huh. Viaja a la Unión Soviética con Iggy Pop. Ah, bueno, de David Bowie, el viaje a la Unión Soviética sí lo ubico. No sabía que existía esta política de que si entrabas a la Unión Soviética, sí, te acompañaba alguien forzosamente. Sí. En las evocaciones requeridas de José Revueltas, él narra su visita a la Unión Soviética y también habla de su acompañante. Ah, ¿sí? Así se refiere a su acompañante. ¡Oh! Bueno, pues ahí está. Qué elaborados sistemas de turismo. Por decirlo de una manera. Turismo de aventura. Turismo extremo en la Unión Soviética. Entonces, después de trabajar varios años en Leningrado, en la KGB, a Putin, bueno, mientras tanto está aprendiendo alemán, ¿no? Ajá. Entonces, a partir del 85 lo trasladan a la República Democrática Alemana. Mm. Y lo colocan en Dresden. Uh-huh. Entonces, en Dresden más que nada va a tener como funciones burocráticas, ¿no? Revisar informes de personas que están siendo vigiladas a través del Stasi. Y bueno, de hecho se dice que cuando sale del poder van a tener que... Perdón, cuando cae la República Democrática Alemana van a tener que quemar infinidad de papeles, ¿no? Para que no se sepa todo lo que han investigado la KGB durante décadas. Claro. En la República Democrática Alemana. Entonces, cuando cae la RDA, lo regresan a Moscú. Aún existe la Unión Soviética, le quedan 2 años, es en el en el 89. Y en Leningrado, se dedica justamente, tiene uno que otro puesto de mediana importancia dentro de la KGB local. Y posteriormente, conforme... O sea, cambia el poder, digamos, se caiga la Unión Soviética y se convierte en la Federación Rusa, se va a empezar a vincular a las autoridades gubernamentales de San Petersburgo. Uh-huh. Va a fungir, por ejemplo, en el gobierno de Yeltsin, pero no cercano a Yeltsin, va a ser como un funcionario público, un burócrata. Uh-huh. Y se va a encargar, por ejemplo, a mediados de los 90s, a recuperarlo, a que los bienes del Partido Comunista se conviertan en parte de la... los bienes de la Federación Rusa, ¿no? Uh-huh. Entonces va a tener como un ligero éxito y va a ascender de puesto. Y va a ser su antiguo maestro de universidad, lo utiliza porque acaba siendo el alcalde, uno de los maestros que le dio leyes ahí en la escuela de Leningrado. Se convierte en el alcalde de Leningrado, lo recluta para su equipo y él se encarga como de buscar inversionistas que quieran, extranjeros que quieran invertir en San Petersburgo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la formación académica de Putin? Leyes. Ah, por cierto, algo muy importante, siempre se preguntan como cuál es la mentalidad de Putin, ¿no? Siempre están haciendo esos como perfiles psicológicos y casi en Occidente criminalísticos de Putin, uh-huh, ¿no? Pero, por supuesto,
no es una mentalidad liberal, ni siquiera conservadora. Claro, tiene elementos tanto liberales como conservadores, pero creo que la influencia más importante en Vladimir Putin es el judo. Sin duda. El judo. Sí. Él desde joven... Bueno, el maestro Diego Mejía también es un gran judoka, ¿no? Sí. O lo fue, por lo menos. Y sí, también tiene una fe incuestionable al camino del judo. Uh-huh. Desde niño, de hecho, se dice que estaba metido en ámbito pandilleril. Ajá. Se la pasaba en parques, recorría las calles de Leningrado, hasta que casi... Él lo dice en una entrevista. Por cierto, la primera gran recomendación... Tienen que ver la entrevista de Oliver Stone con Vladimir Putin. Uh-huh. Es muy buena entrevista. Son 4 capítulos. Son 4 horas en total de entrevista. Es que el maestro Oliver Stone no se toma las cosas con calma. Sí. 4 horas. 4 horas. Tú ya te las echaste, evidentemente. Ya. Es muy buen documental. Uh-huh. En los que narra justamente pocas peripecias de su vida. Ajá. De su vida personal, pero sí todos los sucesos que han marcado su periodo, ¿no? De los cuales vamos a hablar, por supuesto, aquí. Y hay otro documental muy bueno que les recomiendo, que se llama El Presidente. Es una obra de propaganda, por supuesto, es de un canal ruso. Ajá. La versión local, la versión interior de RT, pero en Rusia. Y es muy buen documental también, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco va ascendiendo Vladimir Putin peldaños. Hasta que el equipo de Yeltsin lo nota que está haciendo bien las cosas, atrayendo inversionistas extranjeros a San Petersburgo. En ese momento, ¿cuál es el cargo que está ejerciendo Putin? Pues es como ministro local de como de bienes públicos, posteriormente como de relaciones exteriores, pero a nivel local y regional. Okay. Entonces no tiene como ningún peso, es prácticamente un desconocido, ¿no? Ajá. Entonces lo recluta Vladimir Putin y se une justamente al partido este de Nuestro Hogar Rusia. Uh-huh. Que es, el antecedente del partido que va a existir ahorita, ¿no? Y que de hecho es fundado por este Víctor Chernomyrdin. No hemos hablado de ese personaje, pero creo que más adelante tendríamos que hablar de los gazapos y extrañezas lingüísticas que esto ha hecho Víctor Chernomyrdin. Uh-huh. Es una lista impresionante, inventó frases. ¿Víctor? Chernomyrdin. Víctor Chernomyrdin. Uh-huh. ¿Quién es? Era un funcionario justamente, viene desde la época de Gorbachev. Uh-huh. Pero se queda con Yeltsin y es uno de los más altos. Era, digamos, el del grupo este de la familia. Lo hablamos la semana pasada. Recuérdanos. El grupo de los oligarcas que tenían suites en el Kremlin. Conocidos como la familia. El grupo más cercano a Yeltsin, ¿no? Ya. Ajá. Que luego se va a distanciar de Yeltsin como todos, ¿no? Lo van a abandonar porque ya era inminente que explotara todo el cochinero que había ahí. Entonces, Putin para este momento ya es parte de la presidencia a nivel federal, ¿no? Uh-huh. Y posteriormente, después de ocupar varios cargos muy parecidos a lo que ocupaba en San Petersburgo, se va a convertir en el 98 en director del FSB, uh-huh, que es la agencia heredera de la KGB, uh-huh, a nivel interior. Porque recordemos, siempre dicen que el FSB es como el servicio secreto, pero no, ese es otro servicio. Este es el interés, sería como el FBI, por decirlo de alguna manera. Entonces va a estar cada vez más cerca de Boris Yeltsin. Cerca entre comillas, porque como que nunca fragó como una amistad. Luego se le va a ir encima y van a llegar a un acuerdo del cual vamos a hablar más adelante. Y en el 99... tras escándalo tras escándalo y la desconfianza de Yeltsin con respecto a sus más cercanos, hace que no nombre primer ministro. El presidente Yeltsin nombra a Vladimir Putin primer ministro. El quinto, creo que, primer ministro en el periodo de Yeltsin. O sea, ya había habido otros cargos previamente con junto a Vladimir junto a Yeltsin. ¿Ahorita en qué año? En el 99. Estamos. Ya en el 99. Es primero director del FSB en el 98, luego primer ministro en el 99. Okay. Y va a ascender al cargo de presidente en el 2000. El 31 de diciembre del 99. Boris Yeltsin ya estaba muy, muy mal. Estaba ebrio prácticamente cada día, ¿no? Ya, de hecho, si ven el video de cuando renuncia, se está tambaleando. Sí. Atrás hay un árbol navideño. O sea, es como el tío ebrio
el tío abro navideño, ¿no? ¿Qué ya siente ese tío? El del famoso video, ¿lo has visto, mi querido Nader? De como un señor completamente malacopa y completamente destruido de su espiritualidad, sacando de la casa un arbolito navideño y prendiéndole fuego en el patio, mientras toda la familia lo está viendo. ¿Ese video es real? Sí, es real. Sí, sí, y literal, así como, ya siéntese, no sé qué. ¡Ah, no, no, bebe! Y está como riéndose frente al arbolito en llamas. Bueno, podríamos decir que así era Yeltsin, ¿no? Ya era un anciano muy decrépito, ya... ¿Cómo en qué? ¿Cómo cuántos años tiene en ese momento el señor Bridges? Híjole, yo creo que tendrá más de 70, rebasa los 70. Ya. Y bueno, se veía de 90 prácticamente. O sea, si era un personaje, más allá de la corrupción que imperó en su periodo, yo creo que era un personaje muy, muy atormentado, ¿no? Para tener ese nivel, justamente, pues un alcoholismo terrible, nadie lo puede negar y era totalmente evidente. Y con un una aceptación del público de mínima. Recordemos que llega un punto que tiene 0% de aprobación de los votantes, ¿no? 0%. Sí, sí, sí. Por eso hacen el fraude en el 96 cuando gana el Partido Comunista de Rusia. Y a través de Estados Unidos, la embajada, hacen un fraude y lo colocan en un segundo periodo, pero prácticamente no tiene aceptación. Y sumado a esto, hay muchos problemas en Rusia. Uno de ellos, más allá de la crisis económica y el desfalco a través de los oligarcas, es la guerra de Chechenia. Hay dos guerras consecutivas. Bueno, son dos grandes conflictos, uno en el 94 y uno en el 99, a finales de la década, que Rusia prácticamente ya veía perdida Chechenia. O sea, ya veía que se iba a convertir en un país independiente. Pero recordemos que los eventos de era una cosa muy, muy obscena, incluso para Estados Unidos, ¿no? Porque mientras tanto decían públicamente que eran amigos de Yeltsin, y salía Yeltsin ebrio bailando en la Casa Blanca o riéndose con Bill Clinton, porque todavía gobierna Bill Clinton en el... Se llevaban muy bien ellos dos. Sí, se llevaban muy, muy bien. De hecho, hay una escena en que están, creo que, en la Casa Blanca y Bill Clinton está tocando el saxofón mientras Boris Yeltsin está ebrio caminando por ahí. Narices rojas. Qué hermoso. Qué hermosas veladas en la Casa Blanca, lo que ha pasado en esos lugares. Sí. Entonces, bueno, mientras tanto en Chechenia, Estados Unidos está metiendo fondos y armas para los rebeldes chechenos, ¿no? Pues, terroristas prácticamente. O sea, empiezan a recibir... Se cuenta que más o menos de una quinta parte de los chechenos, bueno, de las fuerzas chechenas, rebeldes entre comillas, había personal extranjero, desde saudíes, pakistaníes, hasta africanos. Entonces, había una desestabilización continua por parte de Estados Unidos, teniendo a su títere Yeltsin en el poder, y al mismo tiempo tratando de desgastar y balcanizar todo el Cáucaso. Porque esto no es nada más en Chechenia, es en el Daguestán, es Ingusetia, es Kabardino-Balkaria, es Abjasia, Osetia del Norte, etcétera. Entonces llega el punto en diciembre de 99 en que ya no puede más. Boris Yeltsin ya no puede mantenerse en pie, ni él ni su gobierno. Entonces decide entregar el cargo y nombrar un presidente provisional. Lo hace en un video en televisión nacional y nombra a Vladimir Putin, que era primer ministro en esa época, ¿no? Se convierte en presidente provisional hasta que sean elecciones y las va a ganar. Ah, su primer mandato, bueno, su primera probadita del poder ruso es por el rescate de Boris Yeltsin. Es porque Boris Yeltsin renuncia y él sube al poder vía, pues la, ¿cómo se llama? El escalafón. Sí, sí, sí. Pero se pensaba que era un personaje transitorio, o sea, de esos que vienen para llegar a otras cosas. Sí, sí, sí. Como Juan 23. Sí, o el presidente mexicano que duró 15 minutos, cosas así, ¿no? Ya. Claro, para llenar el vacío, nada más. Sí, claro. Bueno, mi querido... Nader. Cristian Nader. Buenas noches. Cristian Nader. Buenas noches. ¿Cómo estás? Para servirte. No, pero ¿alguna otra cosa que debiéramos apuntar y dejar ya muy clara en términos del periodo de Boris Yeltsin que camina rumbo al de Vladimir Putin, para ya dejar a Yeltsin tal vez en punto y aparte y clavarnos en el siguiente bloque en el señor Putin? Rusia es un caos.
todo, económico, político, social. Hay violencia interétnica justamente en el Cáucaso. La deuda asciende estrepitosamente al, tanto al banco, o sea, el Banco Mundial no deja de prestar dinero, ¿no? Pues es el gran negocio, ¿no? Uh-huh. Y está realmente está devastado el territorio ruso y el pueblo ruso. En el pueblo ruso, el salario mínimo era una cosa a niveles de países latinoamericanos, ¿no? O sea, realmente esto no se ve bien en la Unión Soviética, y fueron creo que los 10 años más difíciles para Rusia, en la historia de Rusia y Unión Soviética, desde la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era una cosa impresionante. Ahí está. A mí, y en este, por supuesto, el lazo entre Estados Unidos y Rusia es, no es perfecto, pero es en muy buenas condiciones, ¿no? Siempre y cuando Rusia se mantenga subordinada a los intereses de Washington. Ahí está. Podríamos decir que ese es el contexto y ese es el globo al cual llega con el cual llega Vladimir Putin a volear. Correcto. Ok. Ahí está, señores y señores. Es el año 2000, ya podríamos decir. Sí. Año 2000 en el mundo. Y están sonando muchas cosas. Por acá tenemos una pregunta. El queridísimo Vic Dupont nos dice, pregunta rápida para el día de hoy. Estados Unidos puso muy en claro su destino manifiesto. La URSS y después Rusia, ¿tuvieron algo similar? Sí, la Unión Soviética. La Unión Soviética en el periodo de Nicolás, bueno, desde Alejandro primero, con la expansión hacia el este, ellos se declaran herederos del imperio, la tercera Roma, y dicen que su expansión hacia el este, digamos hacia el salvaje este, es por derecho divino. Eso dice el zarismo, y de hecho llegan hasta Alaska, ya lo habíamos visto, ¿no? Pero al nivel de la precisión del destino manifiesto, solo Estados Unidos. De hecho, eso lo heredan justamente de los textos veterotestamentarios. Es la nueva Jerusalén, y imitan lo que hace Israel en la antigüedad del reino de Israel al conquistar Canaán, ¿no? Es lo mismo que hace Estados Unidos con su expansión hacia el oeste, que le arrebatan territorio a México a las 500 naciones, pero es un fenómeno único. En el mundo, sí. Ahí está, señores y señores. Pues vámonos con música, si les parece, para darnos un respiro. Ya pusimos las bases muy claras para empezar a pasear y conocer este puente, pues ya de proporciones bastante magnas, llamado Vladimir Putin. Uh-huh. Y pues les propongo que escuchemos música del 2000, justamente porque estamos en ese año. Entonces podríamos ir campechaneando nuestra playlist entre cosas rusas que nos vayan pidiendo ustedes y éxitos de estos años. Sabemos que ustedes son muy amantes de los mismos, y por qué no empezamos por aquí. Tal vez esta rola no necesita introducción, pero pues es muy descriptiva. Todo menos miedo. Нельзя быть в вечном противоречии со своей историей и судьбой собственной страны. Señoras y señores, damos un salto en el tiempo. Estamos escuchando el estreno hecho por Vladimir Putin en el año 2000 del nuevo himno ruso, que es el himno que hemos estado ya escuchando constantemente a lo largo de estas transmisiones. Yo no sabía, por ejemplo, que Vladimir Putin comisionó y le dio nueva letra al himno de la Unión Soviética para volverlo el himno de la Federación Rusa. Y pues ya estamos en el 2000, como dice Natalia Lafourcade, que en el 2000 su hermana, se me había olvidado, iba a tener un hijo a causa de una relación caliente. No. Sí, así dice. Mi hermana va a parir un... una no sé qué. Inteligente de una relación caliente. Ahí es está. La muchacha que ganó el... La muchacha. Un Oscar, ¿no? Algo así. No, güey, cantó en los Oscars. Bueno. Nuestra contemporánea. Creo que es mayor que nosotros, nada. ¿Qué edad tiene? Pues debe tener 35, 36. Por ahí. Ah, pues sí tiene. ¿Tú cuántos años tienes, Nader? 35. Te ves mucho más joven. No mucho más joven, pero mucho más joven. Muchas gracias. Debe ser el tono claro de tu piel que me hace rendir. Bueno, los rayos del sol que hacen que mis ojos brillen. Exacto. ¿Qué de color son tus ojos?
Porque tú tienes ojos, no tienes ojos muy grandes, pero tienes de, son de un color muy particular. Son como, wow, parpadeas muy espectacular. ¿Ya viste eso, Gabriela? ¿Qué? Míralo parpadear. ¿Qué tiene? No, lo hace muy rápido. Y él así como, no entiendo qué ven. ¿Tú no puedes parpadear rápido? No sé. A ver. ¿Estoy parpadeando rápido? Están descubriendo sus cuerpos. Está aquí con Ader. Siguiente. Bueno, ya, pasemos a Putin. Después de esa llamada de atención. Ay, tan qué, suave y qué duro tan eres, severa Nader. Hashtag al mismo qué duro tiempo. Eres, Nader. Hashtag revisando mi cuerpo. Conociendo mi cuerpo. Descubriéndome con Nader. En fin, señoras y señores, estamos en vivo y en directo. Lo saben y lo saben muy bien. Es el año 2000, aquí en Rusia. Y en nuestra serie Salve Putin, historia de la rusofobia, estamos iniciando pues el periodo ya histórico, completamente en enciclopedias, de esta nueva Rusia, entre comillas, esta nueva Rusia que de repente tiene este sabor tan importante a la Rusia que todos tenemos en la cabeza y que es comandada implacablemente e incuestionablemente por alguien llamado Vladimir Putin. Sí, y... iba a decir que justo la Federación Rusa nace a través de tres promesas, ¿no? La primera se la hace Reagan a Gorbachev, todavía Reagan y Bush, de hecho los dos, le dicen que cuando la Unión Soviética se desintegre, que no tiene nada que temer la Federación Rusa y el resto de los países de la Comunidad de Estados Independientes, porque la OTAN no se va a expandir hacia el este. Mm. Pero por supuesto nunca confíen en un estadounidense, ¿no? Nunca. Nunca, jamás. Tampoco en, tampoco en un motorista. ¿Quién es el motorista? Ah, es una canción, Ader. Ah, no, sí estoy bien desconectado de los nuevos tiempos. No, es de los nuevos, tiene como 40 años esa canción. Bueno, resulta que en el 99 se incorporan a la OTAN Hungría, Polonia y República Checa. O sea, duró 9 años la famosa promesa de Reagan y de Bush padre a Gorbachev. Entonces, mientras tanto gobierna Yeltsin, que es prácticamente una mascota de Estados Unidos, ¿no? Y esto no se va a detener. En el 2004 entran Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, los países bálticos, o sea, Lituania, Estonia, Letonia, Rumania, Croacia, Albania y Montenegro. O sea, todo el extinto pacto de Varsovia y los países socialistas, incluso los que no estaban incorporados al pacto de Varsovia, se van a convertir en estados satélites de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Entonces realmente esa era la intención desde un principio. Hay que definir cuáles son las intenciones de Estados Unidos desde todo esto de la rusofobia. Por más adornos y más cosas escabrosas que nos meten en la cabeza, tienen una intención muy clara. Una es colocar a un gobierno títere en Rusia, que entregue los recursos energéticos, tanto gas como tierra, y a partir de las siguientes 2 décadas empezar a utilizar el resto de los recursos naturales de Rusia para saciar las necesidades de Occidente. ¿Cuáles son? Agua y territorio. Agua y territorio. Una de las mayores reservas de agua dulce en el planeta está en Rusia. El territorio también sería óptimo para la expansión de las potencias occidentales y crear nuevos mercados, por supuesto. Y al mismo tiempo, si el entreguismo del gobierno ruso no es suficiente, separar a Rusia en diversas repúblicas. Como era la intención con la guerra de Chechenia, crear en el Daguestán y en el Cáucaso distintos países, es más fácil controlarlos, divide y vencerás, ¿no? Entonces, cuando llega Putin, realmente Rusia es un desastre. Y justamente uno de los primeros problemas que va a vivir Putin va a ser cuando en el 2000 se dé la tragedia del Kursk. ¿Cuál es la tragedia del Kursk? El Kursk es un submarino que está en el mar de Barents. Y tiene una falla, hay un estaba tan mal la armada soviética la armada rusa, que los torpedos ya estaban, digamos, caducos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se sabe bien si es una falla en un torpedo viejo o realmente no cabía el torpedo en el artefacto que lo lanza. Pero detona el torpedo y provoca una tragedia donde mueren cientos de marinos rusos.
Se arma un caos totalmente en Rusia porque dicen cómo pudieron abandonar a nuestros muchachos ahí, pero realmente Rusia no tenía la tecnología para bajar. Llaman a Noruega que los apoye y no los pueden salvar, ¿no? O sea, desde un principio fue una... parecido a lo que fue el desastre en Argentina en los últimos meses, ¿no? Pues que el despertar de Rusia al siglo XXI fue bastante violento en el sentido del... pues sí, el atraso que sí. tecnológico en el que estaba en ese momento, ¿no? Sí. ¿Y socialmente cómo ha recibido a Putin? La gente está como totalmente desconectada. De hecho, un gran problema que tenía Rusia en esa época es que la tasa de natalidad había bajado muchísimo. O sea, se esperaba, si seguía ese ritmo, probablemente para el 2100 la población rusa iba a ser de 20 millones. O sea, ya no había... Por eso, una de las grandes... ideas que tiene Putin es justamente vincularse a la Iglesia Ortodoxa Rusa. Porque de hecho él lo declara en ese vacío de poder que dejó el socialismo oficial en la URSS, el marxismo-leninismo soviético. La gente necesitaba como una especie de ideología, y esa ideología fue precisamente la Iglesia Ortodoxa Rusa, que tiene un renacimiento muy importante, ¿no? Putin se vincula rápidamente al patriarcado ruso en los primeros años de su periodo, y al mismo tiempo también con las otras sectas religiosas, ¿no? Por ejemplo, Putin es una figura muy importante en el sector musulmán de Rusia. O sea, es tal vez su aceptación sea superior entre los musulmanes que entre los cristianos ortodoxos. Ah, caray, mira. Sí, sí, sí. Bueno, sabíamos que justamente durante el periodo del fin de la Unión Soviética y la llegada de Putin, la Iglesia Ortodoxa regresa con toda su potencia. Sí. No sabía, por ejemplo, que hay una relación muy intensa entre Putin y la comunidad musulmana. Sí, sí, sí. Bueno, y de todas las religiones. De hecho, él lo dice, obviamente con una actitud propagandística, es evidente que Rusia es una nación que desde lo que hemos estado viendo en estos videos, ¿no? Que desde sus orígenes es una nación multirreligiosa, multiétnica. Sí. Y justamente se refiere a la comunidad musulmana, a la comunidad judía. De hecho, tiene muy buena relación Putin con todos los emigrados al Estado de Israel, porque en su mayoría son rusos. Bueno, todos los ashkenazi que hay ahí son rusos en su mayoría. También incluso con las comunidades budistas del Extremo Oriente, ¿no? Uh-huh. Y es algo ¿sabes qué otra cosa dice Putin? ¿Qué dice? Nadie debe depositar sus esperanzas en un milagro. Así, tal cual. Tenemos aquí muchas muchas quotes. Muchas quotes del señor. ¿Sabes qué otra cosa dice Putin? Nunca me guío por una posible evaluación de mi trabajo. Wow. Ahí está. ¿Y sabes qué otra cosa dice Putin? ¿Qué? Vamos a soltar de tres en tres cada cierto tiempo en este programa. Yo te voy a responder ahorita con otro personaje, tú. Va, va, va. Putin también dice esto. Creo que la felicidad es el amor. Putin, amante. Ahí les va esta frase. A ver. Todos dicen que están descontentos con los resultados de la privatización. También yo estoy descontento, pero no lo digo. Siguiente. Todas las preguntas planteadas las vamos a reunir en un solo sitio. Toda mi juventud pasó en el ambiente del gas y del petróleo. Son frases como sin sentido que dijo Víctor Chernomyrdin. Me encanta nuestro juego de comparemos a Putin con Chirdo, ¿qué? Víctor Chernomyrdin. Víctor Chernomyrdin. De hecho, otra. Si yo fuera judío, no dudaría en decirlo, en voz alta. ¿Qué más da? Pero no lo soy, de verdad. Entonces él fue el dirigente del primer partido al que se adhiere, Vladimir Putin, a mediados de los 90. Su padre ideológico. No, Rusia, yo siempre he pensado que justamente cuando... Mata al padre fue la máxima de Putin. Siempre he pensado que Rusia, después del colapso soviético, la gente obviamente entra en una depresión terrible, en una angustia terrible por la crisis económica y política y social, ¿no? Claro. Además del bélica, por los conflictos que hay. Yo creo que muchos rusos perdieron la razón. De hecho, ustedes pueden ver los videos de
mientras tanto en Rusia, y todo lo que pasa en Rusia, hay cosas cada vez más extrañas y bizarras, ¿no? Ah, sí, bueno, si ustedes quieren perder horas y horas de su tiempo en divertidísimas experiencias, que uno no entiende muy bien si está viendo videos de Marte o de qué dimensión. Sí. Vean justamente este canal de YouTube que se llama Meanwhile in Russia. Sí, sí, sí. Es verdaderamente delirante. Sí. Delirante, delirante, delirante. Hay, o sea, golpizas, cosas bizarras. La gente incluso, bueno, para su propia supervivencia, empieza a desarrollar ideas, ¿no? Por ejemplo, le mete a un coche que ya no sirve su motor, le mete 4 motores de motocicletas. Sí. Cosas así muy extrañas, ¿no? Clarísimo. Hay un video épico y famosísimo en donde una señora llama al ejército para bajar a su gato de un árbol. Llega el ejército y el ejército empieza como a lanzarle de cosas, rompen todos los vidrios del edificio de enfrente para tratar de asustar al gato. El gato no se baja, después le empiezan a disparar al árbol para que el gato se espante. El gato no se baja, todo el mundo está muy asustado en el edificio, ya no tiene ventanas, ninguna ventana en ningún departamento del edificio, por todas las cosas que le aventó el ejército al gato. Y entonces el ejército lo que decide es cortar el árbol, sacan una motosierra, cortan el árbol. El gato evidentemente salta y corre despavorido porque sabe que está rodeado de rusos dementes. Y el árbol cae sobre un transformador. ¡No! Revienta el transformador, toda la calle se apaga y el ejército dice: bueno, listo, el gato está abajo del árbol. Y se va el ejército y todo el mundo se queda con cara de: bueno, un día más en la Rusia post-soviética. Sí, de pronto en una vía como el periférico también, ¿no? Una vía rápida. Ajá. De repente hay un embotellamiento y en medio del embotellamiento un tanque. Ah, sí. O uno de estos vehículos que transportan misiles nucleares. Ajá. Sí, pues, es una cosa impresionante, pero bueno, después de este buen momento de comedia simpático, ¿no? Vamos a hablar. Qué bueno que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan disfrutado porque vamos a hablar de cosas muy, muy crudas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y la guerra de Chechenia es una de estas, ¿no? La guerra de Chechenia fue una guerra brutal entre el gobierno federal ruso y digamos, una facción chechena que buscaba independizarse con apoyo de Estados Unidos. Ajá. Pero ya era un apoyo, no era como antes de ese apoyo que llegaba, como ocurrió en Afganistán, ¿no? Que llegaban helicópteros y daban una que otra ayuda y publicaban cómics en contra del comunismo. No, no, aquí llegaban cajas de armamento. Fue brutal lo que pasó en Chechenia, decenas. ¿En qué año estamos en ese momento? Estamos en el 2000. Todavía en el 2000. Y en Chechenia justamente se va a dar el segundo round entre Rusia y Al-Qaeda. Porque obviamente Al-Qaeda ya desde Afganistán comienza a ser engrosada por filas de caucásicos. Uh-huh. De caucásicos me refiero a gente no nada más de Rusia, de Dagestán, de Ingusetia y de Chechenia. Uh-huh. Sino también del Cáucaso que quedó afuera de Rusia, de Georgia, de Azerbaiyán, etcétera, ¿no? Entonces, esta vez va a ganar, digamos, el duelo lo va a ganar Vladimir Putin. De hecho, se veía perdida Chechenia. Hay una escena, creo que justo es Víctor Chernov. No recuerdo qué personaje del periodo de Yeltsin, que hay una reunión en el Kremlin y se acerca y totalmente pesadumbrado le declara a todo el gabinete: sí, estamos a punto de perder Chechenia. Uh-huh. Y ya lo veían, hasta que un mes después entra Putin, reestructura las tácticas del ejército y pues acaban imponiéndose en tierras chechenas. Y hasta la fecha Chechenia se mantiene bastante fiel al gobierno central ruso. Bueno, es que justamente el episodio en Chechenia, no sé si quieras platicar un poquito más a profundidad de qué es el episodio en Chechenia, pero es justamente el momento en donde todo el mundo dice: ¡ay, güey! Este cabrón no viene a ser buenos amigos. Justamente, ahí viene es. Viene con el... Así como lo hizo hace 2000 años el hijo de un carpintero. Este hombre viene con la ley en la mano derecha y la espada en la izquierda. La paz putina. Ajá. Exacto. Porque básicamente lo que hace Putin es decir: pues no me tengo muchas ganas de platicar con nadie. La neta es que ya nos colmaron la paciencia, queridos amigos. Y ahí les va toda la potencia del ejército rojo. Uh-huh. Y lo que podría ser... ¿De qué tamaño es Chechenia? Chechenia es del tamaño, yo creo, ¿Tlaxcala? Que... ¿De Guerrero? De Guerrero. Guerrero, Oaxaca. Pongan ustedes Guerrero y Oaxaca juntos ahí.
No deja títeres sin cabeza. Digo, sí, con cabeza. Es una. Son dos o tres semanas en Chechenia. En, donde, en Grozny, en la capital Grozny. Ajá, es, en donde es. No hay, ya no existe Grozny. Bueno, sí, así existe. Como, pero... como que llega Putin y le dice: bueno, ¿querían jugar a la guerra? Vamos a jugar a la guerra, pero vamos a jugar a la guerra. Como yo sé, Russian style. Y es una verdadera cosa espectacular en términos de que, y creo que hasta lo dice Putin en algún momento, lo que él trata de hacer en ese momento es dar un ejemplo de cómo él va a lidiar con opciones terroristas y con opciones separatistas dentro de Rusia, y lo hace pues de una manera escalofriante. Y en algún momento dijo: el terrorismo no tiene nacionalidad ni religión, por ejemplo. Frases también dijo que épicas, que él no, que él, que cuál es esta otra frase del terrorismo. Yo no soy nadie para juzgar a los terroristas. Ah, sí, sí, sí. Ese es el trabajo de Dios. Mi trabajo es mandarlos con Dios. Oh, Dios, maestro. No, hay una frase, justamente cuando llega al poder y Chechenia está, le está dando la vuelta algo, al ejército ruso, dice Putin. Bueno, es más o menos así. Dimos muestras de debilidad. A los débiles los golpean. A nosotros nos han golpeado porque dimos muestras de debilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero justamente revierte el conflicto checheno en 6 meses. Uh-huh. Y de hecho, esto le hace gracias también a la diplomacia. Hay una familia, los Kadyrov, que gobiernan en Chechenia. Bueno, relativamente, ¿no? Sí. O sea, gracias a la diplomacia. Pues sí, porque lo que pasa es que inteligentemente fomenta la guerra de facciones dentro de Chechenia. Entonces se gana a los Kadyrov, les dice: voy a reducir a las otras facciones y ustedes se vinculan al Kremlin y los pongo a gobernar. Entonces lo que hace es acaban, utiliza a mismas facciones chechenas para ir en contra de Al-Qaeda y las facciones más, digamos, más violentas, ¿no? Luego a Kadyrov padre lo va a matar, justamente Al-Qaeda le van a poner una bomba y lo van a matar, y el hijo asume el poder. Que de hecho va a tener una... es prácticamente el rey de Chechenia, el hijo actualmente, ¿no? Ahí está. Y tiene... Chechenia se ha convertido en una cosa extremadamente bizarra. Bueno. Es una cosa muy rara. Incluso se ha vuelto, hasta donde pude yo investigar un poquito, porque hice mi tarea, mi querido Nader. Sí. Es como una broma en Rusia. ¿Chechenia? Ajá. Sí. Es como una broma generalizada de estilo los tlaxcaltecas. Ajá. Uh-huh. En términos de, ya ve lo que les pasa. Muy, muy extraña. Muy, muy extraña. Ya entró como en el imaginario popular ruso en términos, pues muy sintomáticos de lo que fue, ¿no? Y al mismo tiempo, por supuesto, la rusofobia comienza a exacerbarse poco a poco. Uh-huh. Putin todavía es medio desconocido en Occidente, ¿no? Uh-huh. Iba a ocurrir un hecho que, pues, bueno, por supuesto, la historia cambió y no podemos descontextualizarlo, ¿no? Que es los ataques terroristas del 11 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Por, entre comillas, llevados por Al-Qaeda, que también era enemiga de Rusia. Recordemos que Al-Qaeda la crea, nace a partir de lo que Estados Unidos crea en Afganistán para ir en contra del ejército soviético en los 80s, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya no nos vamos a sumergir en eso. Mejores referencias bibliográficas y filmográficas. Rambo, ya hemos hablado de Rambo. Ahí está muy claramente dibujada la creación de Al-Qaeda por las fuerzas especiales norteamericanas. Uh-huh. Y otra, artimaña estadounidense fue que en el 2002 se retiran del tratado de misiles antibalísticos. Uh-huh. Este tratado fue firmado en los 70s, en el periodo de Brezhnev. Para justamente este era una especie de tratado que lo que trataba de hacer era que se construyeran este tipo de misiles que tratan de derribar a misiles intercontinentales. Uh-huh. Es una estrategia, digamos, de paridad, les da paridad como a los estados, ¿no? Pero se retira en el 2002 y la excusa es que para evitar una amenaza iraní, por supuesto. ¿Cómo? Sí, tal cual. Los llamados estados canallas, o como le llama este George Bush hijo, la liga, ¿cómo le llama? El eje del mal. Por supuesto, Rusia sabe que esto no es así. Irán no puede, no tiene el potencial armamentista,
para disparar un misil hasta Europa Occidental, ¿no? Pero bueno, ni siquiera cabezas nucleares. Saben que es por Rusia, entonces comienza poco a poco, además de que está la expansión de la OTAN, comienza poco a poco el encierro de Rusia. Si ustedes ven un mapa, Rusia está siendo encerrada. Uh-huh. Por eso Rusia se ha estado movilizando a otros lugares donde antes no estaban militarizados, por ejemplo, su Ártico, el Ártico ruso. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto ocurre en el exterior. Mientras tanto, en el interior, a partir de la derrota chechena, la guerra va a salir de Chechenia. Uh-huh. Chechenia se estabiliza, pero comienzan los ataques terroristas en suelo ruso llevados a cabo por Al-Qaeda, por la facción caucásica. El primero va a ser, por ejemplo... ¿En qué año estamos más o menos? Entre el 2000 y el 2002. Ok, va. En el 2002, por ejemplo, en el Teatro Dubrovka de Moscú. El famosísimo episodio del teatro. El Teatro Dubrovka de Moscú, que mueren... 170 personas, 133 personas, niños, mujeres, son todos civiles, por supuesto, y 40 militantes. Estamos hablando de un comando de 40 personas, no es un terrorista que se inmole. Sí, en una situación de rehenes. Sí, ¿no? Sí. Son 40 terroristas armados hasta los dientes, con explosivo plástico, y bueno, a diferencia... tenemos esa escena muy, digamos, metida en la cabeza de por películas de cine estadounidense, tarde de perros y todo esto, uh-huh. De negociadores, ¿no? Ah, no. En Rusia eso no es, en Rusia no, esto no, no, como, no, no, no. no es muy popular, ¿no? Y también, por ejemplo, otros atentados, por ejemplo, el último, más importante, fue en 2011, en el aeropuerto este de Domodedovo, en Moscú. Ajá. También murieron muchísimas personas, 40 personas más o menos, ¿no? Sin embargo, yo creo que el momento más difícil para Putin y para todo el pueblo ruso en los últimos años fue la masacre de Beslán. La masacre de... Ahí sí estoy un poquito perdido, fíjate. ¿De qué año estamos hablando? 2004. 2004. La masacre de Beslán fue terrible. Estoy seguro que sí la has visto, pero tal vez igual se te fue por el nombre. Beslán es un pueblo en Osetia del Norte. Ahorita nos vamos a sumergir más en las Osetias. De hecho, Osetia del Norte está en territorio ruso y Osetia del Sur quedó en territorio georgiano. Uh-huh. Está en el mero, mero Cáucaso. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? En septiembre de 2004... era el inicio de clases. Uh-huh. Es el primero, 2 y 3 de septiembre, ¿no? Están regresando los niños y el primero de septiembre un comando, no sabe bien, no se ha dado la información. Yo creo que unos 50 milicianos entra, toma la escuela y tiene como rehenes a 700 niños. Oh, no, se está pintando muy mal, mi querido amigo. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, se da intento de negociación, pero empiezan a matar rehenes. Y hay un caos generalizado porque no hay comunicación entre las fuerzas federales, regionales y estatales. Uh-huh. Incluso hay padres que se aventuran a ir con armas automáticas a asaltar la escuela, ¿no? Ajá. Para esto la escuela está rodeada, hay trampas, hay, digamos, booby traps, está repleto de explosivos, hay francotiradores de estos milicianos. Que son de Al-Qaeda, por cierto. Uh-huh. Digamos, la filial rusa y local de Al-Qaeda. Y bueno, hay un asalto en el tercer día, el 3 de septiembre. Ah, no, son 1,181 rehenes, exactamente. ¿Todos niños? Niños, maestros y en su mayoría niños. Más o menos dicen que 700, 800 niños. No me diga, mi querido nadie. Uh-huh. Y bueno, recordemos rapidísimo nada más para que no lo tenga claro... Que una de las cosas importantes a tenerse así a la mano, sobre todo tras el ejemplo del teatro, es que, justo como lo dijiste tú, Nader, pero igual nos lo saltamos rápido, y esto en pos de generar misterio y tremendo dramatismo alrededor de lo que nos estás contando ahorita, es que no hay ningún tipo de posibilidad de negociación con Putin. O sea, es traes metralletas, yo traigo tanques. Sí lo hubo. Uh-huh. De hecho, en los primeros dos días se negocia. Uh-huh. De hecho, va a haber un asalto, por supuesto. Pero esto fue por errores de los mismos terroristas. Porque por error detonan una bomba. Se tropieza un terrorista. Bueno, eso dicen. Se tropieza un terrorista, explota una bomba. Y piensan que comienzan a matar niños, ¿no? Entonces uh-huh. entra todo el... No. Los famosos... Los Spetsnaz. ¿Y qué estaban...? Buscando... Que le dieran la independencia a Chechenia. Esa era la excusa, pero realmente Chechenia ya estaba totalmente bajo control federal y las autoridades chechenas estaban muy bien subordinadas a Moscú, ¿no? Pues era difundir terror.
Claro. Era prácticamente eso. Recordemos que en este momento son aliados Rusia y Estados Unidos. Rusia le permite, durante el asalto a Afganistán, la invasión a Afganistán, utilizar bases en Tayikistán rusas. En Tayikistán quedó fuera de la Unión Soviética, perdón, que fuera de la Federación Rusa, es un país independiente de Asia Central, para cargar gasolina y provisiones y poder llegar a Afganistán, ¿no? En ese momento hay como cierta amistad, entre comillas, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y en este momento llega, ocurre este hecho. Por supuesto, después las cosas se van a hacer irreconciliables entre Washington y Moscú, ¿no? Oye, ¿y en qué acaba este evento? Es una tragedia terrible. O sea, no les recomiendo realmente que busquen las fotos, porque sí son muy, muy... Hay un gran documental, pero sí es muy, 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 muy crudo. ¿Cómo se llama? O bueno, ¿cómo se llama el evento? Creo que la masacre de Beslán. Es en Beslán, en una aldea de Osetia del Norte. ¿Beslán cómo se escribe? B de burro, E-S-L-A-N. Y bueno, mueren 334 personas, entre ellas 186 niños. No. Sí, fue muy hardcore. Entonces, en ese momento como que al gobierno ruso le cae el 20 y al mismo tiempo se logra como una especie de unidad nacional, ¿no? Uh-huh. Bajo la figura de Putin. Sí, de hecho, enfurece tanto la administración rusa, uh-huh, que los mismos chechenos dicen, no, ya, ahí muere, ya, no vamos a hacer nada. De plano. Porque realmente, y no nada más en ese campo, ¿no? Porque dice Putin, realmente nuestro país es un desastre. Uh-huh. Y ahí comienza, al mismo tiempo que está su ofensiva en contra del terrorismo, está la ofensiva en contra de los oligarcas, ¿no? Porque justamente no pueden reformar el ejército. Uh-huh. Si no se tiene a los oligarcas a rayos, se detiene. Entonces comienza justamente la batalla entre el gobierno ruso y los oligarcas de la época de Yeltsin. Uh-huh. Los que no se van a subordinar y van a entregar, digamos, su riqueza y con la Federación Rusa, van a ser perseguidos y encarcelados. Uh-huh. Por supuesto, los más famosos son Mikhail Khodorkovsky, que ya hemos hablado. Ajá, claro. Que es el dueño de esta de Yukos. Uh-huh. Mikhail Khodorkovsky todavía está vivo, no murió en esta, digamos, en esta lucha. Fue una lucha, o sea, estos personajes tenían ejércitos regulares, ¿no? Uh-huh. Tenían ejércitos privados. O sea, era el ejército de estos personajes contra el ejército de la Federación Rusa, ¿no? Uh-huh. Entonces Khodorkovsky lo van a entambar, lo van a meter muchos años a la cárcel. Uh-huh. Y cuando sale Putin le da un perdón, pero dice, te me largas de aquí, y se va a refugiar, creo que primero a Inglaterra y luego a Rusia. Inglaterra tiene un rol protagónico para recibir en este caso a exiliados, exiliados rusos, ¿no? Por supuesto, afines a fines occidente, ¿no? Ahí está. Y el otro es Boris Berezovsky. Boris Berezovsky es el dueño de... Es un oligarca mediático, ¿no? Tiene muchos intereses y es el que apoyó a Yeltsin a hacer el fraude en 1996, en el que perdió la presidencia por el Partido Comunista, ¿no? Entonces, él también escapa a Inglaterra. A Berezovsky lo van a matar. Pero al parecer no fue el gobierno ruso, al parecer fue este Roman Abramovich. Roman Abramovich es otro, este no lo exilian, pero le dice Putin, bueno, aléjate un poquito, ¿no? Porque, y es muy evidente lo que estás haciendo. Entonces entran en problemas, en contradicciones con Berezovsky, probablemente él haya sido quien mató a Berezovsky, está Abramovich. Porque si no saben quién es Abramovich, es el dueño del Chelsea. Y dueño de... Era gran accionista de Gazprom, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno. Ya ahorita estamos en... Podríamos pensar que 2004 ya es un periodo interesante. Sí, ya. En el mandato de Putin. Ya lleva 4 años. Sí. ¿Qué ha pasado en términos económicos? ¿Cuál es su relación con Occidente? ¿En qué nivel estamos de calor en nuestro termómetro de la rusofobia?
La rusofobia ahorita está en como un nivel intermedio. Digamos, si hubiera un termómetro rusófobo que marcara, no sé, los 40 grados como máximo, ahorita estamos como en 20 tal vez. Ahorita están muy ocupados los gringos haciendo su guerra esta de legitimación de unipolaridad global llamada la lucha contra el terrorismo. ¿No? Que es totalmente una falacia. El terrorismo, misteriosamente en los países que va a invadir a Estados Unidos, brota el terrorismo y posteriormente los invaden, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto Rusia lo que está haciendo es reestructurando su industria nacional, ¿no? Putin nacionaliza mucha de la industria que había, entre ellas el gas, por ejemplo, el petróleo, y el gas y el petróleo justamente van a hacer que Rusia se pueda levantar. ¿Y cómo negocia con esta élite oligarca muy fuerte? Hay una escena muy buena hablando de eso. Están en el Kremlin, hay una reunión. Entonces Putin manda a llamar a todos los oligarcas o los millonarios más célebres, ¿no? Hay una mesa, una enorme mesa redonda en un salón, y les dice, o sea, tal cual, ¿eh? Ustedes se van a alinear con el Kremlin. O dejan sus negocios ilícitos, así lo dice, dejan sus negocios ilícitos o van a sufrir penas de cárcel o peor aún, ¿no? Entonces muchos de estos personajes, bueno, sí, levantan la mano y... ¡Nos la pelas, güey! Y bueno, ya sabemos los que no se alinearon con Putin lo que ocurrió, ¿no? En este caso, Berezovsky y Khodorkovsky, ¿no? Hubiera estado increíble que, no sé, ya volé, pero que hubiera dicho... Y esto, y este nuevo pacto que vamos a firmar entre nosotros, lo vamos a hacer vía este baile que se está popularizando por el mundo, que se llama el Harlem Shake. Y habrá un video para toda la nación. Y que pues era como con los terroristas. Recordaba esa cosa. Ese tipo de videos serían muy necesarios para aligerar nuestras calientes mentes con respecto a lo que pasa tras esas puertas del poder. Y en el 2005 ahí comienza, digamos, va a explotar la rusofobia. ¿Por qué? En el 2005. Sí, porque... Permíteme. Podremos entonces decir que de 2000 a 2005 es como una primera etapa de el gobierno de Putin. Sí. De hecho, después van a ser las elecciones. Y si no me equivoco, van a ser en 2004. Y lo reeligen a Vladimir Putin, y lo reeligen con un 71%. Otra vez. O sea, ahí comienza, digamos, esa. Su primera reelección. Más adelante, en el 2008, ya no va a poder elegirse porque solo el gobierno ruso, las leyes rusas, solo contemplan dos periodos. Entonces, Putin va a ocupar el cargo de primer ministro. Y este Medvedev va a ocupar el cargo de presidente. Pero Putin va a seguir ahí, ¿no? Totalmente. Pero, ¿qué ocurre? En 2000, Putin va a hacer algo que ningún premier soviético, ni Boris Yeltsin, nadie había logrado. Recordemos que hubo muchos momentos de tensión entre los chinos y los rusos. No se logró hacer, digamos, un gran bloque socialista, marxista-leninista a nivel global, precisamente por el cisma sino-soviético, ¿no? Entonces Putin lo va a lograr. Y va a ser como a través, en primera por cooperación, porque saben que después... ¿Qué va a lograr? ¿Una gran unión con China? Con una gran unión con China, que va a culminar en los últimos años en, digamos, la Unión Económica Euroasiática. Que va a ser vincular, o sea... Es que hay dos, digamos, pretensiones mundiales, globales, por supuesto insertas en el capitalismo a nivel global, ¿no? Una es el llamado siglo americano. Qué bonito. El siglo americano, que va a ser el dominio unipolar de Estados Unidos en todo el mundo. Ah, qué feito. A partir del 2000. Y el otro proyecto se empieza a gestar más o menos en 2004, 2005, que va a ser el llamado, digamos, siglo euroasiático. El siglo euroasiático. Que realmente la historia, es lo que yo siempre he dicho, va a retornar a su cauce como desde hace 500 años, ¿no? O sea, este breve lapso de 500 años, el dominio fue, digamos, de Eurooccidente. Pero en el siguiente milenio va a ser otra vez nuevamente como siempre ha sido en los últimos 4.000, 5.000 años. Va a regresar todo Eurasia, digamos, ¿no? Ahí está. Entonces lo que se busca hacer es forjar una unidad económica, política e incluso militar a través de todas las potencias asiáticas. China, Rusia, la India, incluso Pakistán, a pesar del conflicto con la India, todos los países de Asia Central, el sudeste asiático, incluso Japón, si se anima a entrar, ¿no? Entonces es lo que asusta a Estados Unidos, porque ya es la economía estadounidense va a venir a la baja. Se va a caer, se va a derrumbar en el 2008.
Entonces, entonces, en 2005 comienza a fraguarse esto. ¿Comienza a fraguarse o ya...? No, todavía se empieza a planear esto. Ah, porque nos decías que alcanzó temperaturas fuertes en 2005 la rusofobia. Pero vamos a ver por qué. ¿Por esto o por qué? Por otras cosas, porque okay. En el exterior están, digamos, está de moda en ese momento. Bueno, siguen de moda todavía las revoluciones de colores. Y Britney Spears todavía también estaba muy en los titulares. Sí. ¿Qué son las revoluciones de colores? Las primaveras. Las primaveras árabes. En el mundo araboparlante le llaman justamente las primaveras árabes, que todas en sí son orquestadas por Estados Unidos. No tienen nada de revueltas populares. La primera se lleva a cabo en el 2000 para derribar el gobierno serbio a través de un proyecto que se llama Otpor. Otpor es un proyecto que la CIA va a reclutar universitarios para que salga a las calles. Les da lecciones de guerrilla urbana, de protesta, y los saca a las calles para tratar de robar al gobierno y para vincularlos con otros sectores. Es muy parecido a lo que hicieron Solidaridad en los 80s con Lech Walesa en Polonia. ¿Cómo? Lech Walesa, todos los miembros de Solidaridad. ¿Solidaridad mexicana? No. ¿Qué pasó, maestro? Ahorita es un referente muy importante que no puedes soltar así nada más como que sí. Ahorita Gaitán, ¿qué tiene que ver con esto? Ahorita vas a tener que meterlo. ¿Pandora cómo? ¿Funciona aquí? Ya me perdí. Se puso delirante y hermoso, estoy de acuerdo. Pero entonces es la Solidaridad de Polaca. Sí, de hecho el salinismo le roba el nombre a los polacos. Dale, no, yo jugándole muy al lloro viendo el popo. Yo creo que los polacos nos robaron. ¿Sí? Ya, no puede ser, salió 10 años antes, todavía estaba López Portillo. Así no funciona el lloro viendo el popo, maestro. Así no funciona. No importa la época, nos robaron. Así es. Nada más es lo único que quería decir. El punto es que... Entonces es la solidaridad polaca. Así okay. Digamos, como los primeros proyectos de estas... Le llaman el poder suave en Estados Unidos. Ajá, sí, claro. O sea, no de groovy, sino de soft power, ¿no? Sí. Entonces, esto se va a poner en práctica en el 2000 a través de Otpor en Serbia, que de hecho va a ser... totalmente grotesco, ¿no? Porque los van a llevar a los miembros de Otpor, porque lograron derribar al gobierno, a los premios MTV. Y les van a dar un premio... Claro, esta cosa rarísima ahí en la ceremonia. Uh-huh. Los ¿cómo? Los llevaron a los premios MTV y como una especie de Nobel de la Paz para chavos. ¿Sí? Miren, estos revolucionarios son los chidos y jóvenes sean como ellos. Está en video, es una cosa rarísima. Trepan estos güeyes al escenario y estos güeyes están así como enloquecidos. La banda no sabe ni quiénes son. Los productores en cocaína de MTV haciendo todo el show encima. A ver si les compartimos. Estoy perdidísimo, si me lo puedes pasar. Sí, lo buscamos para ponerlo en redes. Entonces fue, digamos, el proyecto inaugural de esas campañas, ¿no? Va a haber otros intentos de revoluciones de colores, por ejemplo en Asia Central. Ajá. No se va a lograr porque los gobiernos están muy firmes y reciben mucho apoyo popular. Entonces no se logra hacer estas revueltas. Sin embargo, sí hay una masacre y una lucha y digamos pequeñas guerras civiles en Asia Central por esto, ¿no? Sin embargo, en el 2004 un candidato en Ucrania llamado Viktor Yanukovych gana la presidencia, ¿no? Uh-huh. Yanukovych es ese es otro de los factores que hacen que la rusofobia se caliente. Comienza a aumentar. Okay. De hecho, se llaman revoluciones de colores porque cada revolución le van a poner un color. Ah. Allá por Asia Central hay una verde, hay una púrpura y aquí le van a llamar naranja. La revolución. Pero esto lo determina Washington. Okay. O sea, Washington determina hasta el color de la revueltas, ¿no? Okay. Entonces en el 2004 gana Viktor Yanukovych, pero otro candidato, su tocayo, Viktor Yushchenko, no lo acepta. Yushchenko, a diferencia de Yanukovych, es más cercano al europeísmo. Digamos, lo que quieren es meter a Ucrania, a la Unión Europea y a la OTAN. Porque la OTAN todavía no llega a Ucrania. Ajá. Entonces, si además recordemos, la Ucrania. En la zona de Crimea está Sebastopol. Sebastopol es, a pesar de que está en suelo ucraniano, en ese momento es territorio ucraniano. Ajá. Rusia tiene soberanía porque tiene una base militar en Sebastopol, donde está ubicada la flota del Mar Negro.
Recordemos que si Rusia tiene cuatro flotas, la flota del Pacífico, que está en Vladivostok, la flota del Ártico y del Mar Báltico, que está en Murmansk y en unos puertos del Báltico, ¿no? Y la flota del Mar Negro, que, cuya base más importante es Sebastopol. Uh-huh. Bueno, también hay otra flotilla en el Caspio, pero al ser un mar interior, pues es una flotilla como de pequeña, ¿no? El punto es que Yuchenko se organiza una revuelta, pide asistencia de la CIA, entonces le envía a través de USAID y de Freedom House y de Open Society, de este el famoso personaje George Soros, mandan a sus ONGs para que entrenen estos personajes. Ajá. Entonces organizan la Revolución Naranja en las calles, derriban a se van a tercera vuelta por primera vez, o sea, pierden la primera vuelta, pierden la segunda vuelta, entonces piden una tercera y ya, digamos, por la presión popular gana este Víctor Yuchenko, que luego lo van a envenenar. Ah, ok. Es un personaje que tenía, digamos, el rostro normal y le van a meter una especie de veneno que va a provocar una especie como de reacción alérgica, como una especie de acné. Ajá. Se le van a deformar la cara a Víctor Yuchenko, ¿no? Ajá. Pero bueno, esto a través de estos organismos, es digamos la onegeización del poder, ¿no? En Playa en Ciudad Gótica eso le hubiera hecho perder la razón y convertirse en un supervillano. En un supervillano, sí. ¿Qué pasó en realidad? ¿Se convirtió en supervillano? Ahí te va. Ahí va. Realmente era un inútil. Ah, ok. Entonces, después de haber... No tenía la inteligencia. No tenía la inteligencia. Pero bueno, me voy a adelantar eso. El punto es que es aquí la primera revolución de colores que organizan en un país cercano a Rusia, ¿no? La siguiente, bueno, casi al mismo tiempo, va a ser en Georgia. Ajá. Recordemos que Georgia, tierra de Stalin, tierra de caudillos, tierra del vellocino de oro... en Georgia va a gobernar el personaje este que se llamaba Eduard Shevardnadze. Ajá. Que había sido ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Recordemos que él regresa a Georgia y se convierte en presidente, ¿no? Bueno, ya había otro, de hecho, antes, este Gamsakhurdia se llamaba, se apellidaba. Ajá. Pero bueno, lo van a matar y él va a gobernar todos estos años oscilando entre Occidente y Rusia. Uh-huh. Primero era muy cercano a Occidente, pero luego cuando vio lo que estaba convirtiendo Georgia, porque realmente era una base militar estadounidense, como que se vuelca al Kremlin otra vez, ¿no? Uh-huh. Y en el 2003 se va a organizar otra revuelta de colores, uh-huh, otra revolución de colores, llamada la Revolución de las Rosas. Uh-huh. Y para esto, Washington va a reclutar a un personaje georgiano que a principios de los 90, con la caída de la Unión Soviética, captaron para que se convirtiera en líder de su país, educado en Estados Unidos. Se llama Mikhail Saakashvili. Mikhail Saakashvili. Este personaje va a salir en los siguientes momentos varias veces porque es un enfermo mental. Básicamente. El punto es este: al mismo tiempo, pocos años antes, de donde entraban los milicianos de Al Qaeda a Rusia, era vía Georgia. Uh-huh. Recordemos que Georgia tiene frontera con Rusia. En Georgia está Osetia del Sur y en Rusia está Osetia del Norte, donde fue Beslán. Uh-huh, claro. Entraban por el Cáucaso, por las montañas, y de ahí se iban tanto Osetia del Norte como al Daguestán o a Chechenia. Ajá. Por ahí entra Al Qaeda con el auspicio del gobierno georgiano y, por supuesto, del gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, este personaje, Mikhail Saakashvili, ven en contra del gobierno de Shevardnadze. Y, bueno, digamos, van a poner un gobierno, un régimen totalmente vinculado a Washington, ¿no? Lo que ambicionaban era crear una base estadounidense de grandes proporciones en el Cáucaso para poder invadir más fácilmente a Rusia y poder desplegar más fácilmente a sus mercenarios de Al Qaeda, ¿no? Ok. Entonces, el problema es este. En Georgia, como en todo el Cáucaso, no nada más en Rusia, hay repúblicas autónomas. O sea, Georgia es muy pequeña, digamos del tamaño de Veracruz. Uh-huh. Y dentro de ese Veracruz caucásico, entre comillas, hay repúblicas autónomas como Ayaria, Abjasia, Osetia del Norte, etcétera. Entonces el plan realmente era crear un gobierno subordinado totalmente a Washington. Incluso querían traer una monarquía. Querían traer al monarca que la familia georgiana real estaba exiliada en España desde hace como 80 años, ¿no? Entonces querían traer un anciano que se dedicaba a correr coches, llamado Jorge de Bagratión, y colocaron en el poder un monarca, un rey. Ok. Pero el problema es este. Se les murió. Ayaria se les murió.
Ayaria, Abjasia y Osetia del Sur empiezan a reclamar su independencia de Georgia. Ajá. Entonces les viene abajo el plan. Lo mismo que promovió Georgia y la CIA ocurrió en Georgia. Entonces, ¿qué pasa? En 2008, me adelanté un poco porque vamos a hablar de la casuística local, ¿no? Uh-huh. El punto es que en 2008, para pacificar y evitar la independencia de estas zonas, de regiones autónomas, el ejército georgiano ataca estas repúblicas, uh-huh. principalmente Osetia del Sur. Uh-huh. Que en Osetia del Sur es un no tienen que ver nada étnicamente con los georgianos. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Es una aliada. Ellos siempre buscaron la protección de Rusia. Y en el momento en que Georgia invade Osetia del Sur, Rusia interviene en el conflicto. Okay. Y acaba con el ejército georgiano en creo que en 12 horas. El punto es que Georgia acusó a Rusia de haber intervenido primero en el conflicto, pero fueron ellos quienes intervinieron primero en Osetia del Sur. Entonces esto cobró. Ahí ya, digamos, colmaron la paciencia de Washington, porque vieron que poco a poco ya no era el ejército ruso ni el gobierno ruso de los años 90. Ya no estaba totalmente desintegrado y rebasado el ejército ruso. Había comenzado además, a partir de los beneficios del gas y del petróleo, a reestructurarse el ejército ruso. Entonces vuelve a ser un ejército potente y acaban con esta, digamos, invasión a Osetia del Sur en 12 horas, ¿no? Pero Estados Unidos, al igual que en el resto de los escenarios, va a decir que el agresor fue Rusia, cuando esto no es cierto. Ok. ¿Hay otros factores que en 2004 hagan que se suba el termómetro de la rusofobia? Sí, que Rusia se empieza a retirar. El problema es que después de la invasión a Afganistán, viene la invasión a Irak, la segunda. Uh-huh. Rusia se opone a esto. Ajá. De hecho, se parten, digamos, las potencias se parten. España, Inglaterra y Estados Unidos, a través de Aznar y Tony Blair. Y ahorita se le sonrojaron las mejillas a un desdentado labrego por allá en la Mancha, porque acabas de nombrar a España como superpotencia. En las mismas ligas. No superpotencia. Mientras habla con su burro como si fuera su hijo. Sí. Con sus alpargatas. Antonito. Con su pata de jamón. Sí. El punto es que, por supuesto, ya conocemos la historia. No había armas de destrucción masiva, pues simplemente buscaban acabar con un régimen antagónico a Washington. Uh-huh. Que en cierto momento, en los 80s, fue su cliente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el punto es que Alemania, Italia y Rusia y también Japón incluso, y todos los países del mundo se opusieron a esta invasión, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el último factor. Sí. Entonces, podríamos decir que en 2004 se empieza a calentar la rusofobia en términos de que vienen las revoluciones de colores, uh-huh. en que comienza la invasión a Irak, uh-huh. a la cual se opone el régimen de Putin junto uh-huh. con Alemania e Italia, sí. dividiendo un poco este primer impulso mundial contra el terrorismo de inicios de los 2000, sí. post 9 de septiembre. Sí. ¿Y cuál era el tercero que mencionaste? Había uno previo. ¿Cuál era? Ucrania. Ah, y Ucrania. No, pero hubo un intermedio entre revoluciones de colores e Irak. ¿Cuál habrá sido? ¿No? ¿No te acuerdas? Es que suelto tanta información que... Sí, ahorita estuvo un poquito... creo que no, creo que pasé directamente de Ucrania a Georgia. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó en Georgia? Pues todo lo que hablamos. No, sí sé, pero fue parte de las revoluciones de colores. Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces, sí. Revoluciones de colores, invasión a Irak. La pausa que hubo ahí fue la alianza con China. Ah, ahí está. Ah, pero justamente la relación China-Rusia. ¿Por qué es tan importante? Porque se empieza a acordar el acuerdo energético de China, a diferencia de Rusia. China tiene mano de obra, tiene muchos recursos, pero no tiene energéticos. Tiene muy pocos energéticos. Gas no tiene. Entonces, ¿qué se planeó construir? Un gasoducto que desde el Daguestán, incluso desde Siberia, con varios ramales, va a transportar gas a China durante los siguientes 30 años. El precio de este acuerdo es aproximadamente de 400 mil millones de dólares. Wow. O sea, en términos gringos, en números anglosajones, serían 400 billones. Billones gringos. Uh-huh. Entonces, realmente lo que... La soberanía energética de Rusia es el gran problema. O sea, a pesar de que hay toda esta violencia interétnica, internacional, etcétera, realmente es todo por los recursos. Es una guerra de poderes por recursos energéticos, ¿no? Y por mercados, etcétera, como cualquier otra guerra.
Entonces, vamos a ir avanzando y vamos bien. Al mismo tiempo. No avancemos mucho más. Porque necesitamos parar un momento. Ya nos echamos 45 minutos. Y necesitamos respirar y que la banda respire, sobre todo, y que se ponga a escribirnos en nuestras redes sociales. Sobre todo si tienen dudas, si se les fue algún dato, si quieren que regresemos sobre algo, porque este fue, sí fue un bloque pues consistente. Fue pesado de tragar, como son pesados de tragar los pasteles de Navidad, salvo los que hace Julián Cicero. Y yo creo que podemos ahorita hacer una pequeña pausa, mi querido Nadia. ¿Te adelante, parece? Sí. Porque estamos justamente en 2004. 2004-2005, ¿no? 2004, estamos ahí 2005. Jugando en esas dos fechas. Che. Y lo que sigue es pues el incremento de la tensión, muy claro, che, entre Estados Unidos y Rusia nuevamente. Sí. ¿No? Que ya, si vieron a la señora de quesadillas. Ahí mediando ese pleito de perros callejeros, estaría gritando: ¡déjenlos que se enfríen! ¡Déjenlos, déjenlos! Pero pues tristemente esa señora de las quesadillas, que debió haber sido la ONU, pues no tiene la potencia como para estar gritando esas cosas en la calle. Entonces vámonos con música, si les parece. Éxitos del 2004. Regresamos en un segundo. Esto es Salve Putin, capítulo 9, historia de la rusofobia, con el gran maestro Cristian Nader. Regresamos. Putin, the piano man? At a charity event in Russia, Prime Minister Vladimir Putin crooned for an audience filled with some of Hollywood's top celebrities, including actors Goldie Hawn and Kurt Russell, along with Sharon Stone and Mickey Rourke. Putin's performance included a rendition of the Russian song From Where the Motherland Begins and Louis Armstrong's classic Blueberry Hill. For the finale, Putin and several of the stars in attendance performed a Russian hit song from the 1980s. The event was held in order to raise funds for children with cancer and eye diseases. Ken Lombardi, CBSNews.com, New York. Queridos gorilas, esto es No FM. ¿Qué estamos escuchando de fondo, mi querido Nader? Estamos escuchando el concierto que organizó el gobierno ruso y el gobierno sirio en Palmira, en la zona arqueológica de Palmira, en Siria, a cargo de este Valery Gergiev, el que es director de la orquesta del Teatro Mariinsky de San Petersburgo y del Met de Nueva York y de Chicago, en honor de los soldados sirios y rusos caídos durante las operaciones conjuntas en Siria. Ahí está. O sea, mientras Occidente les manda los conciertos estos a Michael Jackson, Rusia les manda a Gergiev. Hay niveles, ¿no? ¿Estás insinuando que no te gusta Michael Jackson? A mí me fascina Michael Jackson. Ah, ok. A ver, vamos a darle una vuelta a nuestras redes sociales antes de entrarle de lleno a Rusia a partir de 2005. Olin dice: ah, qué buen pedo, retomo su transmisión y me topo con esto. Son los mejores, no FM. Tú eres el mejor, Olin. Tú eres el mejor. También Serpín por acá dice: lo casi nada que sé de la Rusia actual viene del libro de Gary Kasparov, que ha sido candidato varias veces. No lo he leído todo, solo unas partes. Y algo que noté es que allá un ruso que estudia en Harvard pocas veces es bien recibido por el pueblo, como en México. Ahí está. Y más cuando lo patrocina la CIA. Ahí está. Y en ciertas zonas de México, habría que aclarar. Sí, claro. También por acá. En otras prefieren Yale. Exacto.
Hasta en la Ivy League hay razas. Por acá también le mandamos un saludo a Jesús Acosta Tavera, que dice: el capítulo esperado. Muchísimas gracias, mi querido amigo. También por acá tenemos más comunicaciones. Está el señor Mostrovich, que dice: buen día, gorilas, pasando lista para las invasiones. Pónganse algo de tatú ad hoc a los 2000. Ahí está, ahorita la formamos, mi querido amigo. También por acá dice Fadl, FADL, revertirlo. Rusia es un paraíso para los ultra mega millonarios, de los que hay montón. Para los pobres sigue siendo un desastre. Como el mundo en general es un desastre para los pobres. Lo anunció Jesús hace 2000 años. Seguimos en esas. Por ahí también. ¿Quién más tenemos? Olin dice: los saludo y los escucho con gusto. Me gustaría compartirles este video de Rusia, Rusia Ball, en el que me figura la manera en que el maestro Exosapiens nos ha llevado de la mano para conocer la historia de Rusia. Ah, mira, buenísimo. Lo vamos a checar, mi querido amigo. Muchísimas gracias. También por acá Vic Dupont te agradece tu pronta y clara respuesta, mi querido amigo, con respecto a lo del destino fan en manifiesto y todo eso. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, un saludo a toda la gente que está conectando y likeando y diciendo: hey, buenos días, ¿cómo estamos? Y también por acá un saludo a Vivian Holande, que dice: buenos días, gorilas, o ala, o ala, tengamos un buen día. Y aquí esperando Rusofobia 8, ya véndanla a Netflix. Ahora tengo que verla toda, algunas cosillas ya se me olvidaron. Maestra. 9, estamos en la 9. Estamos en la 9, por cierto. La hemos pasado aunque bien, no lo creas, Nader, llegamos a 9. ¿Cuántas horas llevamos? Esto que iban a ser unos 3 programillas. 9 por 3. 27. 27 horas, querido amigo. Son más de un día hablando ruso. 27 horas. Hay gente que ve mucho menos tiempo a su familia a lo largo de un año de lo que tú, yo y Gabriela hemos hablado de Rusia durante los últimos 3 meses. Qué loco, ¿no? Sí. Como diría por ahí ese videoblog maravilloso llamado Tiranos Temblad. Qué loco. En fin, señoras y señores, nos centramos y aclaramos que seguimos en un periodo en donde hay mucha fiesta en Rusia, por sí. Cierto. Rusia está recuperándose económicamente. Hay una vida callejera muy muy amplia. La vida cultural de las grandes urbes también se enriquece y empieza a desbordarse. Las carteras y las cuentas bancarias de algunos individuos también comienzan a desbordarse. Llegan los grandes juniors. Sí, es la ciudad más cara del mundo, Moscú. ¿Ah, sí? Creo que superó a Tokio. Sí, y recordar también a nuestro amable público que sí, una cosa es Rusia y otra cosa es la Unión Soviética. Claro, como diría Putin, aquel que añore a la Unión Soviética, aquel que no viaja en el tiempo. No, aquel que no añore a la Unión Soviética no tiene corazón. Pero quien quiera que vuelva es que no tiene cerebro. Bueno, maestro. O sea, por eso yo sí hay cosas de Putin que debemos decir. Yo en mi caso, en lo particular, yo no comparto. Y lo decimos, es un enfrentamiento entre dos potencias capitalistas. Una es Rusia y otra es Estados Unidos. Rusia, a diferencia de Estados Unidos, tiene otro modelo de capitalismo, mucho más, digamos, old school, que es un estado de bienestar capitalista. Uh-huh. A diferencia de Estados Unidos, está metido en el modelo neoliberal totalmente, ¿no? Digo, y un estado de bienestar capitalista también es bastante selectivo. Sí, bastante selectivo. ¿Con a quién le da ese estado de bienestar? Sí, además hay que decir una cosa, por ejemplo, gran parte de los... se ha logrado, por ejemplo, ese, entre comillas, estado de bienestar, es a través de los energéticos. Si no tuviera energético Rusia, no podría hacer nada. Justamente lo que fue México a finales de los 30 con el cardenismo, ¿no? Uh-huh. A través del petróleo, justamente subsanar la deuda social, ¿no? Ahí está. Pueblo. Bueno, mi querido Nader, 2004, ya mencionamos varios factores que hicieron que se pusiera en alerta el termómetro de la rusofobia. Entonces, ¿para dónde jalamos? Y no, justamente en 2005, ahí se va a decir que tenemos que detener a Rusia. ¿Por qué tienen que detener a Rusia? Porque en el 2005, Rusia paga toda su deuda al Fondo Monetario. Qué loco es vivir en un país así, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo la paga?
Pues a través de los beneficios de los hidrocarburos. Uh-huh. O sea, de ahí paga. Y no nada más ¿se paga. ¿Se acuerdan la... ese momento en donde Vicente Fox pudo haberlo hecho? Con todo el excedente de petróleo. Del petróleo y demás. Qué loco tener pues gentes con visión, aunque no nos guste, gente con visión y pedazos de carnaza con bandas presidenciales, ¿no? Che. Qué lo que era. Entonces. En fin. Ay, hasta me puse triste, Nader. Gracias. 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 Sí, voy a ver mi celular adelante, roñado. Adelante. Sí, hay dos modelos de capitalismo y están en contradicción, ¿no? Digamos, Rusia está en intermedio entre China y Estados Unidos. Eso es lo que es el modelo capitalista ruso. Y en 2005 pagan su deuda, entonces ya no pueden, digamos, lanzar el Banco Mundial, digamos, más bien, más que el Banco Mundial, el poder financiero a través de Wall Street, ya no puede, digamos, utilizar el arma económica contra Rusia. Es un grave problema para Washington, porque qué hacer, ¿no? Y en 2007, después de todas esas revueltas de colores, y también recordemos que al mismo tiempo la OTAN ya se expandió a Europa del Este y al Báltico, se empiezan a colocar bases, campos de tortura clandestinos, etcétera, en toda Europa del Este y en los Bálticos, ¿no? Y también tendremos que hablar como del estira y afloja que realizó Rusia durante estos primeros años del siglo XXI para regresar a la diplomacia occidental, ¿no? Sí, para sí. volverse a ganar el voto de confianza, entre comillas, sí. de la ONU. Sí, ¿no? Sí, y pero Rusia comete demasiados errores. Creo que es que, o sea, realmente, primero les dicen que la OTAN no se va a expandir. Hay una primera expansión en el 99 y luego otra en 2004. Y siguen vinculados a Estados Unidos. Bueno, entre comillas vinculados, uh-huh. ¿no? Comienzan a poner bases. Bueno. Comienzan a poner el escudo antimisiles, porque recordemos que sale del Tratado de Estados Unidos en 2002. Supuestamente por una supuesta amenaza iraní de los estados canalla, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya es el colmo. Y en 2007 ocurre, está la llamada Conferencia de Múnich, que se presentan propuestas de seguridad de todos los gobiernos del mundo, sin importar si sus antagonismos, ¿no? Entonces va Vladimir Putin a esta conferencia y suelta un discurso en que critica duramente la unipolaridad estadounidense, ¿no? De que no se puede tener, justamente que después de la Guerra Fría se prometió, digamos, una multipolaridad y que la Guerra Fría continúa. Y en ese momento es cuando realmente explota la rusofobia. En ese momento. En 2007. Ahí va a estar presente John McCain. Maestro McCain. Bueno, recordemos, igual y tenemos que poner ciertas piezas, ya que salió Kasparov en la plática, tendríamos que poner ciertas piezas en nuestro en nuestro tablero de ajedrez. ¿Él es el que perdió contra el robot? Sí. Mm. Contra Big Blue. Big Blue. Hay un documental, por cierto, buenísimo sí, sobre eso, en donde técnicos de computadoras hablan muy, muy, muy asustados de esa semana de lucha entre esa computadora y Kasparov, porque hubo un momento en donde la computadora hizo algo que ni ellos sabían por qué lo hizo y, uh-huh. y por eso ganó, porque desconcertó. O sea, un Skynetazo. Ajá, y la desmantelaron la computadora. Terror. Ah, justo. Pero en fin, me traes a la cabeza una película que se me olvidó recomendar, la tenía muy olvidada. ¿Terminator? No, se llama. Es justamente algo que tomó James Cameron para su idea de Skynet y de Terminator. Uh-huh. Se llama el proyecto Forbin Colossus. Bueno, la conozco. Se trata de que los soviéticos, es de los 60, incluso finales de los 60, los soviéticos y los gringos tienen una supercomputadora cada uno. Uh-huh. Entonces, las computadoras toman conciencia de sí mismas y ligan. Y empiezan a ver que la mejor manera de la supervivencia del mundo va a ser destruyendo a la humanidad. ¡Oh, no! Entonces, es muy buena película, Colossus the Forbin Project. Está muy buena. Ah, mira, es como si la película, la computadora de la película de Yo Robot, del maravilloso Will Smith, tuviera un novio. Oh. Basada en el Yo Robot es de Isaac Asimov. ¿Por qué no les parece bonito? Dos computadoras asesinas y completamente pragmáticas enamoradas. Pero esto me lleva a otra serendipia. El quien escribe Yo Robot, la novela, por supuesto, es Isaac Asimov. Y hace muchos años descubrí que Isaac Asimov y Gabilondo Soler, el creador de Cricri, tienen las mejores patillas. Son idénticos. Son sí. idénticos. Sí, son muy parecidos. Enormes patillas de dos. De dos grandes de la historia. De dos genios de la fantasía. Ahí está, junto a este jugador
de fútbol inglés, muy famoso en los 70s, muy guapo, con unas patillas así, muy alcohólico. ¿Cómo se llamaba? Pete Best, ¿no? ¿No era? ¿Ese no es el baterista de los Beatles? Ajá, es pero el, creo que sí se apida Best. Es el primer baterista de los Beatles. No. ¿Algo Best? Un Best. Sí, ¿no? Pues por ahí entre las mejores patillas de la historia, ¿no? Bueno, en fin, mi querido Nader, entonces 2007 es la conferencia de Múnich. Uh-huh. Putin suelta su discurso en contra de la unipolaridad imperialista estadounidense y está John McCain ahí y todo el gobierno estadounidense escuchando, y es cuando ya declaran la nueva guerra fría inaugurada, ¿no? Ahí está, y eso es justamente a donde me quería ir antes de derivar hacia el amor entre computadoras. ¿Quiénes están dirigiendo al mundo en ese momento? En ese momento... ¿Obama está en la Casa Blanca? Todavía no. Es el último, los últimos meses de George Bush. Ahí hijo. Está. Uh-huh. Está en la Unión Europea, por ejemplo, Gabriela, ¿ya estará la señora Merkel? Ya. La Führerin Merkel. ¿En Inglaterra estará saliendo el señor Blair? ¿Tony Blair? Sí. Porque la reina será siempre una continuidad. Va a salir Blair y entra Gordon Brown. Ahí está. Uh-huh. En México estamos lidiando con el señor Vicente Fox. No, Felipe Calderón. ¿En qué año? 2007. Ah, sí, Felipe Calderón. En Francia anda el señor Sarkozy. Que está recientemente detenido porque Gaddafi patrocinó su compañía. Y en Italia anda Berlusconi. Ajá. Uh-huh. En Italia hay una gran fiesta en estos momentos. Berlusconi es muy amigo bueno, no muy amigo, pero forja como un lazo importante con Vladimir Putin. Ahí está. Y hablando de ellos, el líder de China es y será el señor... Ah, no, en estos momentos todavía no está Xi Jinping, no. Está no recuerdo su nombre, pero... No, es que nunca puedo decir su nombre, entonces ya no le digo Xi Ping 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 Ping. Pero una disculpa para... No es una broma, es que simplemente estupidez mía, no puedo. Pero, a ver, espérame. Entonces en China, ¿quién está? ¿Cómo se llama? Yang Zemin creo que se llama. Ok. Creo que sí. En Corea del Norte todavía no llega el gran líder, ¿no? El Sol. Está el de en medio. No, el Sol es su papá, ¿no? Es este... Según lo que recuerdo. Sí, pero está el hermano grande. Es el hijo. Está el hijo. El hijo del Sol. Por eso. El solecito. Ok. Solecito está en Corea del Norte. Corea del Norte. Y bueno, esos son como los grandes... Ya que seguimos buscando a Osama Bin Laden. Sí. Por ejemplo... ¿Qué otras cosas así importantes en el contexto internacional debiéramos tener en cuenta en este 2007? Bueno, están en boga las revoluciones de colores, ¿no? Ahí está. En el Medio Oriente. Claro. Que llaman primaveras. Claro, en España la potencia está Zapatero, ¿no? Está Zapatero. En España la potencia, me encantó la coma bueno, por ahí. Sí, es que pues estaba pensando en Felipe II y Carlos V. Y algo está pasando muy extraño en el mundo, en esos momentos también, que una banda como Fall Out Boy... ¿Qué es eso? Es una banda muy importante. Lo cual habla extrañamente de la decadencia de... De lo mal que nos agarró el milenio. Sí, exactamente. Es una banda que ni siquiera te tienes que esforzar en conocer, mi querido amigo. Ni siquiera. Fall Out Boy, ¿algo nuclear por una catástrofe nuclear? Tal vez de ahí viene el nombre, fíjate. Supongo, ¿no? Tal vez. No sé. Ojalá que sí, eso le daría un poquito más de grosor a... De contexto para ese tema, ¿no? A esa banda que, más que banda, parece una sopa de habas sin habas. Pura agua con nopales. Babosa, asquerosa. Pero ¿qué pasa en Rusia? Eso es importante. Y vamos para allá. Porque justamente las revoluciones de colores, ya que no han podido dividir a Rusia, por lo menos nacionalmente hablando, a través de Chechenia y el Daguestán y todo esto, introducen esta estrategia del poder suave en Rusia. ¿Cómo? A través de revoluciones de colores. A través de un candidato que se llama Alexei Navalny. Alexei Navalny es un personaje pagado, educado en Estados Unidos, pagado por la CIA, y que lo utilizan justamente para ir contra Putin, pero pues no logra levantar, ¿no? ¿Cuál es la siguiente estrategia? Llevarlo a las calles todo esto. ¿Cómo? A través justamente de... Por lo general estas protestas, cuando son un movimiento generado por la CIA, se puso muy en boga el movimiento del puño. Es un puño de distinto color dependiendo del país, ¿no? ¿Cómo que el movimiento del puño? Sí, llevan banderas con un puño cerrado. Ah, ya. Generalmente todos estos grupos pertenecen a esta, digamos, esta moda implantada por la CIA, ¿no? Y llegamos a Rusia y a través, ¿cuál es el emblema de Rusia en este momento en cuanto al poder que va contra Putin? Pues las Pussy Riot.
Las Pussy Riots. Las Pussy Riots. 2007. 2007. Empiezan a salir. Que creo que son una escisión de este colectivo del que hablamos el... Boina. El otro día. Bueno, resulta que las Pussy Riots... yo a veces... Tal vez, lamento si voy a ofender los gustos musicales de varios, pero son, digamos, unas... Fueron unas tontas útiles para esto. Sí, básicamente. Básicamente, uh-huh. Incluso para el mismo grupo Boina... después del encumbramiento de Pussy Riots, después de Sochi, que ahí fue como en el momento en donde explotaron muy claramente, Boina incluso salió a decir así como, no, bueno, pues son unas morras, sí, las conocemos, son nuestras compas, pero la neta es que pues no metemos las manos al fuego por ellas, y demás. No, y sabían, cuando las detienen, porque creo que cambian de alineación y todo, ¿no? Sí, es que en realidad Pussy Riot no era es como un una colectivo, banda, ¿no? ni tenía cara hasta que salieron de Rusia. Uh-huh. Y hasta que fueron presas en Rusia por sus protestas en Sochi. Pero en realidad Pussy Riot era una banda que ni siquiera era una banda musical. Tenía su expresión musical muy ruidosa y muy ponqueta. Tenían su concepto, ¿no? Su concepto... A muchas bandas les cuesta mucho trabajo llegar a un concepto y tú llegas aquí a despreciar esa posibilidad. Pero en fin, la cosa con Pussy Riot es que en realidad no era más o menos, hagan de cuenta que existe Boina, que es un colectivo de arte y de activismo político en Rusia importante, fuerte y muy, muy, muy contestatario y muy de armas tomar. Y tiene su Lonely, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O sea, es como una expresión de Boina, uh-huh. Que no es Boina, pero sí es Boina, que se llamó Pussy Riot, en donde participaron un montón de chicas, uh-huh. Entre ellas estas dos que ahora se han constituido como las Pussy Riots, ¿no? El punto es que estas muchachas son captadas por los organismos de inteligencia estadounidenses, entre ellas estas las Open Society de George Soros, estos personajes, les empiezan a inyectar dinero a través justamente de una ONG chechena, por cierto. ¿Ah, sí? Y bueno... Las utilizan y sabemos la historia. Era ilegal lo que están haciendo cuando las detienen en 2012, que protestan de, creo que es la iglesia del Cristo Salvador. Ajá, sí. En Moscú. Sí, sí. Y pues, las detienen y pues, justamente las utilizan como carne de cañón. Las van a detener, son presas políticas, etcétera. Además santificadas por Madonna. Sí. Y recordemos, hay una entrevista. No, no es cualquier santificación, perdóname. La princesa del pop. Pero lo dices, la reina, la reina. Ah, la reina. Reina. Perdón, la no conozco la. La princesa del pop. La escala. Fácil. ¿Cómo? Acaba, o sea. Todos indignados. Aquí. Todos indignados. ¿Hay duquesa del pop? ¿Hay condesa del pop? No, claro que no. ¿No? No. No, no. Hay reina, nada más. Toda bueno. Todo el cast de RuPaul Drag Race, que ya sé que no sabes qué es eso, mi querido. No, sí, sí. ¿Así sabes? RuPaul tienes una... unas referencias rarísimas, Nader. RuPaul es una drag queen, ¿no? Sí, bueno, ochentera, ¿no? Lo que iba a decir es que en estos momentos alguna de ellas cayó al suelo, ¡pa! Muerta. Y todo el mundo se preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y salió RuPaul de entre las sombras así con una voluta de vapor rosado y solamente dijo... Alguien en el mundo ha dicho que Madonna no es la reina del pop. Eso pasa. Eso pasa. Es como cuando dices que las hadas no existen. Se muere una por ahí. ¿No sabías eso? Sí, sí sabía. Ahí está. Entonces no lo vuelvas a decir, porque el cast de RuPaul es pues acotado. No tenemos tantas posibilidades para andar diciendo que Madonna no es la reina del pop. Entonces, bueno... Esto es lo que tratan de hacer, ¿no? Implantar una revolución de colores en Rusia. Tampoco les funciona. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que regresar a justamente este cerco que han hecho en Rusia, ¿no? Pero el problema es que se les empieza a salir de control sus títeres que han impuesto en otros gobiernos, ¿no? En primer lugar, regresemos a Ucrania. En 2010, ¿recuerdan este personaje de Víctor Yushchenko? Sí. Bueno, pues sale. ¿Por qué? Porque es un inútil y ha fallado en todas las políticas que ha hecho, ¿no? Entonces Washington ya no sabe qué hacer. Sería increíble que esa fuera tu evaluación. Así de, el informe de gobierno, es usted un inútil. Pues así eran más o menos los informes de Lenin, por ejemplo. Sí. Es un inútil, es un grosero, es un bárbaro. Fuera. Fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Su antiguo rival Yanukovych, prorruso, regresa al poder en 2010. Lo votan. ¿Y qué hacen los gringos? Precisamente, bueno, no podemos dejar que Ucrania sea precisamente, esté vinculada a Moscú, ¿no? Entonces organizan en menos de, sí, en 8 años, la segunda revolución, entre comillas, revuelta. Esta no va a tener nombre,
por lo menos un color, ya pasaron de moda los colores. La no es la que sí se conoce muy claramente como la primavera árabe. No. La primavera árabe es en los países árabes, que comienza con la estamos en Ucrania. Estamos en Ucrania, estamos claro. en el Mar Negro. Es de la cual se hace este documental muy bonito de Netflix. Uh-huh. ¿Cuál es el documental bonito de Netflix? Se llama Fuego en el Hielo. Ajá. Hielo en el Fuego. No, Fuego en el Hielo. Algo así. Es de un lugar, algo del Maidán. Del Euromaidán, en una plaza pública de Kiev. Sí, plaza. Bueno, ahí te va a destruir tu idea que tienes de esto. Siempre llegas a estas cosas. A ver. Yanukovych, bueno, obviamente. El documental, por cierto, vale mucho la pena. Y después. Tenemos que hablar de Netflix algún día, de la cantidad de documentales. Está patrocinando documentales de decapitadores de niños a través de los cascos blancos. Tenemos que hablar un día de estos personajes. Es un fraude abominable lo que están haciendo. Perdón, con todo respeto, no para tus gustos visuales. No, no voy a entrar en tus provocaciones. Entonces, Yanukovych obviamente se alinea con Moscú en lugar de la Unión Europea. Pero entonces queda dividido el país. En el oeste, la gente quiere, digamos, vincularse a Europa. Y en el este, que mucha de la gente es étnicamente rusa y hablante ruso, porque digamos que el dialecto ucraniano es distinto al ruso, no hablan ruso como tal. Quiere vincularse a Moscú, ¿no? En el este, incluyendo Crimea. Uh-huh. y una zona que se llama Donbass. ¿Donbass? Sí, la cuenca del Donbass, que hay dos ciudades, una que se llama Donetsk. ¿Cómo se escribe Donbass? Creo que es Donbass. Ah, estuvimos a un paso de que fuera una enorme broma mundial. Ah, ¿Donbass? Ajá. No sé. Qué triste. Bueno, en fin. Entonces, en enero de 2014 vuelven a organizar estos movimientos, pero salen a la calle. Uh-huh. Sin embargo, ya conoce el gobierno ucraniano de este Yanukovych lo que está pasando, ¿no? Entonces saca la policía, ahuyenta las protestas. Sin embargo, se empiezan a armar grupos paramilitares. Esta es una fase que ya había ocurrido en Georgia. Uh-huh. Y en otros países, pero en Ucrania todavía no ha llegado a ese nivel. No está tan exacerbado, ¿no? Pero estos grupos paramilitares van a ser consecuentes con lo que está pasando en el resto de Europa Oriental, en la ex esfera soviética. Lo que pasa es que en los últimos 25 años Estados Unidos ha estado rehabilitando el nazismo. Y al mismo tiempo, los gobiernos de esos países, principalmente en los bálticos, han estado, haciendo un revisionismo en la historia, ¿no? Uh-huh. En los que a los nazis los están convirtiendo en héroes. A pesar de sus masacres, evitan todo esto. Dicen que no los llaman nazis, los llaman ultranacionalistas, ¿no? Ultranacionalistas. Uh-huh. Entonces, en enero de 2014 comienzan las protestas y comienza a haber muertos en las calles. Hay dos grupos. En enero de 2014. 2014, ok. Hay dos grupos emblemáticos. Uno de ellos es Pravi Sector, el sector derecho. Ajá. Y otro se llama Svoboda. Ajá. Son dos grupos neonazis, tal cual. En Ucrania. En Ucrania. Ok. Estos grupos son patrocinados por Estados Unidos abiertamente. Uh-huh. Y por la Unión Europea. O sea, ¿todo este asunto con Ucrania empieza en 2007? No, en 2013. En 2013. Okay. Mientras tanto gobernó este personaje Víctor Yushchenko, pero le fue pésimamente mal. Uh-huh. Entonces vuelven a votar por su antagonista, que era muy cercano a Moscú, este Yanukovych. Uh-huh. Víctor Yanukovych. Entonces comienzan a derribar estatuas soviéticas. Empieza así. Y la gente, mientras tanto, el sector, digamos, más light de las protestas, se reúne en la plaza, en una plaza que se llama, una plaza en idioma ucraniano se llama Maidán. Maidán. Entonces, se reúne en una plaza en el centro de Kiev, de la capital ucraniana, y comienzan a hacer protestas a favor del régimen europeísta, digamos, ¿no? Para esto el país está dividido 50-50. Entre más al este te vayas, más favorecen a Rusia. Ajá. ¿Por qué? Porque hay más población rusa y de habla rusa, ¿no? Uh-huh. Entonces, en febrero de 2014, digamos, explota el llamado Euromaidán, así le llaman. Se reúnen en la plaza y comienzan a hacer una protesta generalizada. Pero precisamente porque toda la atención del mundo está centrada en Kiev, el gobierno ucraniano no quiere mandar al ejército ni a la policía, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan, justamente quienes protestan ya están armados. Entonces comienzan a ver una matazón, empiezan a cazar rusos en las calles, población rusa, de habla rusa. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurra? De pronto en varios edificios de Kiev empieza a haber francotiradores. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos cuando cae el régimen de Nicolai Ceausescu? Uh-huh. Que hay unos misteriosos francotiradores, sí, que nadie sabe de dónde vienen. Sí. Ocurre lo mismo esta vez. Lo mismo había pasado en 1993 con Boris Yeltsin en Moscú. Hay unos francotiradores, no se sabe de dónde vienen.
bueno, son nuevamente provienen de Occidente, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo todos estos batallones neonazis van enmascarados por obvios motivos, ¿no? Estos en su mayoría, mitad y mitad, la mitad es ucraniana y la otra mitad es extranjera. ¿Qué están buscando? Desestabilizar al gobierno. Ok. ¿Un gobierno ucraniano? Un gobierno ucraniano que no está totalmente entregado a Moscú, pero favorece a Moscú. Ajá. ¿Por qué? Precisamente, recordemos, estamos en la zona de oleoductistán, uh-huh, y gasoductistán. Entonces, es zona de tránsitos entre de puros ductos. Y también, ¿sabes qué, Nader? Bien. Uno a veces no tiene control sobre su corazón. A veces sabes que te juntas con gente con la que no debías juntarte. O a veces tu corazón tiene la respuesta correcta. Sigue tu corazón. Y tal vez el gobierno ucraniano más bien tenía una política corazoniana en ese sentido. Pero tenía una arritmia ahí medio grave. Sí, con una arritmia particular, ¿no? Pero quién sabe, no sé. Es una buena opción. ¿Tú has seguido a tu corazón o no, Nader? En algunos momentos en tu vida. Pero no he empezado a quemar banderas de... cosas. Hay muchos apasionamientos a veces. El punto es que estos personajes reivindican un personaje que se llama Stepan Bandera, ya hemos hablado de él, que es un colaboracionista ucraniano de los nazis cuando invaden Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y al mismo tiempo, el gobierno ucraniano, el parlamento, empieza a tomar medidas antirrusas. ¿A qué me refiero? Van a empezar a prohibir las lenguas, que no solo el ucraniano va a estar aceptado. Van a prohibir tanto el tártaro como el ruso. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estos francotiradores... Estamos en Maidán, 2014. Ok, ¿vamos a regresar a 2007? Sí, vamos a regresar a 2007. Okay. Entonces, estos personajes lo que hacen, van a encerrar a los por ejemplo, a los policías y a muchos protestantes prorrusos en un gran edificio y les van a prender fuego, los van a quemar vivos, más o menos a 50, 60 personas, ¿no? Entonces, qué feo. Sí. La facción, digamos, proeuropeísta, progringa, va a llegar al poder. Uh-huh. El punto es que muchos de los participantes en estas protestas ni siquiera eran ucranianos, como lo acabamos de decir, eran del Báltico, uh-huh, eran polacos. Increíblemente, la facción, digamos, la facción musulmana, porque en Ucrania hay una facción musulmana muy vinculada a Turquía. Turquía va a mandar... Para este momento ya está el asunto de Siria, Turquía está metida en eso, ¿no? Uh-huh. Y Turquía, que está contra Rusia en este momento, va a mandar varios batallones de mercenarios a Ucrania. Ajá. Todos... El problema es que no se reconocen entre ellos porque todos van encubiertos y actúan por separado. El punto es que también va a mandar Israel, va a mandar otro batallón. O sea, tenemos a paramilitares israelíes, paramilitares turcos y paramilitares del Báltico y otros neonazis del continente europeo, todos actuando en suelo ucraniano contra Rusia. Ahí está. No contra Rusia, contra la población rusa, de habla rusa. Recordemos que Ucrania ha sido un territorio del cual hemos hablado desde la primera emisión. Sí. O sea, es una... que tiene una relación intensísima con la historia de Rusia, uh-huh, que incluso es parte de la historia de Rusia, que pues ha pasado por otros procesos políticos, evidentemente, y demás, pero que es un territorio con el cual... de hecho, una de las grandes ciudades, de las primeras grandes ciudades rusas, es capital de la historia, del Rus. Está en Ucrania, ¿no? Sí, es el Rus de Kiev. Ahí está. Uh-huh. ¿No? Sí, son países que han estado, o sea, no se puede entender la historia rusa sin Ucrania y viceversa, ¿no? Y han vivido periodos de invasiones. Un momento Rusia ha llevado la batuta, en otro momento Ucrania, pero en los últimos siglos, sin duda, Rusia ha llevado, digamos, ha sido el poder, ¿no? De hecho, a Ucrania la anexa el imperio zarista en el siglo XVIII. Pero bueno, no se puede entender la historia rusa sin Ucrania, ¿no? El punto es que es una gran... masacre y es impresionante lo que pasa ahí, porque realmente en este momento que asciende al poder un personaje llamado Petro Poroshenko, que coincidentemente, recordemos este personaje, Mikhail Saakashvili, uh-huh, que estuvo en Georgia. Sí. Él estudió con él en la universidad. O sea, son dos dictadores rusófobos que son amigos y uno gobierna en Ucrania y el otro gobierna en Georgia, ¿no? Claro. Entonces este Petro Poroshenko lo que va a hacer va a arremeter más contra la población, de habla rusa y étnicamente rusa. ¿Y qué va a ocurrir? Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial va a haber un gobierno en Europa nazi, abiertamente nazi. Porque la gente puede marchar con los símbolos ultranacionalistas rúnicos en las calles, promulgando el odio contra Rusia, ¿no? Okay. Por supuesto, es rarísimo que siendo
teniendo apoyo israelí, se diga, o sea, neonazis, ¿no? Pero curiosamente, el Pravi Sector, este partido de derechas, y es Svoboda, otro partido de derechas, se dicen, somos ultranacionalistas, pero estamos en contra del antisemitismo. Okay. En parte, porque los mismos, Ucrania tuvo el mismo problema que Rusia, los oligarcas dominaban Ucrania y lo siguen haciendo, y muchos son judíos ucranianos. Entonces, precisamente, ellos son los que patrocinan este movimiento para acercarlos a Europa y alejarlos de Rusia, ¿no? Ajá. Entonces, es realmente un popurrí de bien macabro lo que está pasando en lo que pasa en Crimea, bueno, perdón, en Ucrania, y esto se va a extender a Crimea. Recordemos que Crimea es un territorio en el Mar Negro, parte de Ucrania, pero que históricamente perteneció a Rusia. Ajá. Durante la Unión Soviética se tomó una decisión muy estúpida de pasar la administración de Crimea a Ucrania. Ajá. Con una población del 90% rusa. Uh-huh. Bueno, por lo menos un 80% rusa, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a ir la mayoría ucraniana contra los rusos de Crimea. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a surgir los ánimos independentistas en Crimea. Okay. Independizarse. Y esto se va a extender precisamente a la zona de Donetsk y Lugansk, que son en la cuenca del Donbass. Okay. Va. Okay. Poquito a poco. Entonces... Uh-huh. Estamos en Crimea, ¿no? Sí. Mismo tiempo se detectó... estamos en Crimea y se detecta en Ucrania... El servicio secreto ruso detecta una llamada... Entre una mujer llamada Victoria Nuland... Que Victoria Nuland es como la enviada de Estados Unidos para asuntos europeos. Y se detecta una llamada entre Victoria Nuland y el embajador de Estados Unidos en Kiev... Que dice que hay que distanciarnos de los sectores más radicales... Por lo menos públicamente, pero seguir apoyando a Petro Poroshenko, el digamos nuevo presidente, ¿no? O sea, todo este movimiento neonazi fue orquestado por Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Okay. Y está grabación y la pueden encontrar en cualquier lugar. O sea, no es nada conspiranoico ni nada. Existe. Entonces estamos viendo que esto, lo que está haciendo Estados Unidos y Europa Occidental, principalmente Gran Bretaña, es fanatizando a toda la población de Europa Oriental, principalmente los países exsoviéticos. En este momento antagónicos a Rusia. Ajá. Georgia, en Ucrania, en los países bálticos. O sea, pues hay nazis marchando en las calles, ¿no? Uh-huh. Gritando consignas antirrusas. Y al mismo tiempo, Estados Unidos está empezando a colocar que... Recordemos que Estados Unidos se sale del tratado de antimisiles en 2002. Empieza a colocar baterías antimisiles en distintos países europeos. Entre ellos, República Checa, Hungría... Y en el Báltico, aunque no lo acepten. Okay. En este momento tenemos baterías antimisiles que no nada más funcionan como baterías antimisiles balísticos intercontinentales. Funciona, la desmontas, pones otro sistema en 20 minutos y ya tienes para cargar misiles de mediano alcance que pueden impactar suelo ruso, ¿no? Entonces están rodeando a Rusia. Son las mismas baterías que Estados Unidos tiene en Corea del Sur. Para atacar a Corea del Norte. Ah, ok. Va. O sea, están rodeando el territorio ruso. Entonces, vamos a regresar un poco. Vamos a regresar justamente, nuevamente, a Georgia. ¿Qué pasa en Georgia? Recordemos que está gobernando Mikhail Saakashvili. Que eso también, otro pelmazazo. Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Lo empiezan a acusar de corrupción, de asesinatos selectivos, de tráfico de influencias. Es una fichita el personaje, ¿no? Ok. Entonces, desde mediados de la década pasada, empieza a verse en muchos problemas con el resto del gobierno georgiano, ¿no? Porque ya no es suficiente que sea rusófobo. Lo empiezan a perseguir y lo obligan a renunciar en 2012. Y tiene que escapar de Georgia porque las autoridades de su propio país lo están buscando. Ajá. Entonces se refugia, por supuesto, en Estados Unidos en un principio, ¿no? Pero su amigo de la universidad, Petro Poroshenko, el dictador de ucraniano neonazi, ajá, lo recomienda para que viaje a Ucrania y se dedique al gobierno, ¿no? Con, ajá, ellos. Entonces llega a Ucrania, Petro Poroshenko le otorga la ciudadanía ucraniana y el gobierno georgiano le quita la ciudadanía georgiana. Entonces... Qué duro. Es un paria este personaje, instigador de rusofobia y de neonacionalsocialismo, y está refugiado en Ucrania, hasta que en el 2015 se pelea con su ex amigo Petro Poroshenko, o sea, pelea entre gangsters, le quitan la ciudadanía ucraniana y se vuelve apátrida. Entonces ahorita no tiene... Va de Polonia, Estados Unidos, de turista, pero no tiene patria el güey. El tipo lo buscan tanto en Ucrania... Como en Georgia con orden de aprehensión.
Entonces esa fue la historia de Mijaíl Saakashvili, el héroe de la revolución de las rosas, que fue como le llamaron la revolución de 2000, revolución entre comillas, la revuelta rusófoba de 2004. Ahí está, señoras y señores, y tal vez Vladimir Putin, pensando en él, decía las siguientes palabras: a veces es necesario estar solo para demostrar que tienes razón. Maestro. Maestro. También decía en aquellas épocas: probablemente las cosas nunca van a estar bien, pero tenemos que intentarlo. Deberían ser unas perlas de sabiduría de Vladimir Putin. También decía el señor Putin en ese momento: yo no leo libros de personas que han traicionado a la patria. ¿Y qué patria? ¿Y qué patria? Que se queda con muy poca literatura. Y también decía: tengo una vida privada dentro de la cual no permito interferencias. Debe ser respetada. Ahí está. Ya, ya nos inmiscuimos en su vida esta semana, ¿no? Por sí, ahí de lunes estuvimos ahí rascándole, sí, a su vida privada. A sus dos, tiene dos hijas, ¿no? Tiene dos hijas. Una es como bailarina, hace cosas rarísimas. Gimnasta, ¿no? No sé. No, bailarina. ¿Bailarina, te acuerdas? Sí, una es que de hecho una nació en su estancia en Dresden y la otra ya nació en Rusia. Es el ballet folclórico de la KGB. ¡Qué hermoso! Sería increíble, no puede ser que la KGB tuviera instituciones así como... Bueno, y aparte hasta tenemos nuestro ballet folclórico. Que fuera como deportivo. Todos son espías, no podemos decirlo, pero sí. ¡Ay, no! Perdón, no son espías. Ok, me van a despedir. Que fuera como deportivo del IMSS, así las fuerzas básicas de la KGB. Exacto. Así que sacar sus comunicados. La KGB anuncia que este domingo hay... La KGB convoca al partido recreativo. Estaría increíble. Las señoras deben llevar naranjas y los señores deben llevar Coca-Colas. En fin, señores, señores. Estamos en 2007 entonces, mi querido Nada. 2007-2008. ¿Por qué son estos años importantes para el gobierno de Putin? Porque Estados Unidos presenta muchas derrotas, ¿no? Por supuesto, me voy a adelantar un poco en Crimea. ¿En qué va a culminar esto? Crimea va a buscar la independencia y lo van a lograr, se van a levantar contra el gobierno ucraniano y van a declarar la República de Crimea y posteriormente van a pedir la adhesión a la Federación Rusa, ¿no? Ahí está. Y de la noche a la mañana Crimea va a pasar a territorio ruso, ¿no? ¿Qué dicen? Dice precisamente el gobierno ruso: ustedes hicieron exactamente lo mismo en Kosovo, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué los crimeos, al buscar a reclamar su seguridad y soberanía, no pueden adherirse a la Federación Rusa, ¿no? Ajá. O buscar la independencia? Y al mismo tiempo tiene otros ejemplos, por ejemplo, todo lo que intentaron hacer Estados Unidos en Chechenia, ¿no? Es el mismo caso, ¿no? Pero por supuesto Occidente no se lo permite, el gobierno ruso, ¿no? Entonces ya la rusofobia ya a finales de la década pasada ya está exacerbada. Y el último, digamos, el clavo en el ataúd de Putin, no porque esté muerto, sino porque su popularidad en Occidente iba a la baja con respecto a la alza de la rusofobia, que está en todos los niveles, no nada más en el ámbito mediático, sino también en el académico, ¿no? Hay un resurgimiento del pánico a Rusia y justamente de la rusofobia académica, enfocada en distintos campos. Y precisamente este clavo va a ser Siria, ¿no? Siria... Recordemos que históricamente la Unión Soviética siempre apoyó a la República Árabe Siria desde siempre, desde antes de Hafez al-Assad, padre de Bashar al-Assad. Ajá. Suena unos sonidos curiosos. No, no te preocupes, tú sígueme platicando. Históricamente sí, Rusia está vinculada a Siria, ¿no? Y siempre ha protegido a Siria en parte porque tenía hasta ese momento su única base en el extranjero, estaba en Siria. ¿Por qué? Porque son aguas cálidas, no se congelan durante el invierno, ¿no? Entonces, daba armamento al gobierno sirio y mientras tanto les permitían tener una flota en el Mediterráneo, ¿no? En Tartus, por cierto, en la ciudad de Tartus, en el Levante. Qué importantes son las flotas de Rusia, ¿verdad? Y sí, tienen que estar muy bien posicionadas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Es Rusia? Porque es Rusia. Ah. ¿Cuánto luchó Pedro el Grande por tener? Recuerda todo el por salir una salida a San Petersburgo, ¿no? Claro. Es una historia. ¿Cómo es me parece muy conmovedor a veces en estos momentos de nuestra serie Salve Putin, en donde se hacen esas conexiones milenarias hacia anhelos y deseos de una nación
pues de hombres barbados y apestosos, ¿no? Es muy conmovedor, ¿no? Y también habla mucho de una personalidad nacional, que evidentemente esos son mitos de finales del siglo XX y análisis muy forzados a veces, pero también que tienen sus puntos luminosos, términos de que cuando estamos hablando de Rusia siempre estamos hablando de muchas personalidades. No estamos hablando de muchas personalidades y de una población interminablemente potente e interminablemente cuantiosa, de que con mucha facilidad para seguir a personalidades potentes e imponentes. Pero ¿no? Incluso estas personalidades, justamente desde Rurik hasta Vladimir Putin, o sea, tienen una aceptación importante, ¿no? No, sí. no son personajes que no. Ese es el gran engaño de Occidente, ¿no? Promover la idea de que Rusia, de que por ejemplo Putin es antipopular, o que Stalin fue antipopular, o que incluso ciertos zares, bueno, hubo ciertos zares que sí fueron muy impopulares, ¿no? Pero por lo menos Stalin. Pero por débiles. Por flacos. Por lo menos Stalin y Putin han contado con el apoyo generalizado de la población. Putin, o sea, es difícil encontrar, creo que en Occidente, un gobierno con el 75% de aceptación. Y lo puedes ver en las calles y lo puedes ver en los medios, ¿no? Cómo la gente se vuelca a Putin. En parte porque yo creo que después de un periodo de 10 años muy fuertes para Rusia, como que se había perdido justamente el orgullo nacional, ¿no? Ese nacionalismo que está muy a la baja en... Pues en... es que imagínate, a la vieja escuela, o pues más bien todos vienen de la Unión Soviética. Todos tienen el recuerdo claro de la Unión Soviética. Como superpotencia. Y de repente ven a Boris Yeltsin bailando como un ridículo en la Casa Blanca. Sí. Y cotorreando con Bill Clinton. Debió haber sido traumático, como ya lo habías mencionado. Sí. Justo esta semana, con el nuevo triunfo de Vladimir Putin en las elecciones, parte de las encuestas de salida preguntaban a los votantes por qué votaban por Putin, o qué le daba Vladimir Putin a Rusia, y la gran mayoría era que respondía que Vladimir Putin le da estabilidad a Rusia, o sea, que por eso lo siguen eligiendo. Ahí está. Que no es quizá la mejor opción, pero es la opción que le da estabilidad al país. Ahí está. O sea, no es casual que este envenenamiento publicitado en todos los medios se dé justamente cuando es la reelección, ¿no? O sea, no es... se da en el momento oportuno. Está todo justo planeado, ¿no? Claro. Y es constante golpe tras golpe tras golpe. Después, el año pasado fue todo el año el intervencionismo. Este año van a ser los envenenamientos. Y justamente, y por primera vez en este año se da la respuesta de Rusia, ¿no? Claro. Se da la respuesta a través de la modernización absoluta del armamento. ¿Qué lo ha dicho Putin? No tenemos el presupuesto de Estados Unidos para armamento, que son trillones de dólares. Es 10 veces la cantidad que Rusia destina en armamento y a la milicia, ¿no? De hecho, recordemos que el presupuesto de armamentista estadounidense y de defensa es, creo que, 10 veces el del mundo entero, algo así. Es una cosa exorbitante, inimaginable. Y subió, ¿no? Subió recientemente. Sí, cada año sube. Sí. Entonces, pero bueno, a ver, mi querido Hernández, nada más para darnos orden, me parece que no vamos a lograr trascender 2007. Ajá. Porque tenemos ya que irte concluyendo. Sí. Entonces, ¿qué otra cosa vale muchísimo la pena mencionar de 2007? O 2007-2008, para podernos ir a pausa y después venir a hacer conclusiones de este periodo que marcamos del 99 al 2007. Una vez más fracasamos en nuestro intento de cumplir con el plan quinquenal que nos habíamos propuesto aquí en el Comité Central, en el pluriburó de invasiones por Buen Día Gorilas, en su 9 FM de confianza. Recuerden, se transmite todos los jueves a las 9 de la mañana aquí en su 9 FM de confianza nuevamente. Y 2007-2008, mi querido amigo, ¿con qué más tendríamos que cerrar este periodo? En 2008 comienza a... Bueno, hemos ido más o menos... ¿Es periodo presidencial de 4 años el de Rusia? Sí. Ah, pues hemos ido 2 periodos presidenciales de Putin. Sí, justo salimos... si terminamos aquí, terminaríamos cuando entra Dmitry Medvedev. Pero son de 6, ¿no? No, son de 4, ¿no? No, son de 6, porque ahora que ganó, aseguraba la presidencia hasta 2024. Son de 6. Ah, bueno, entonces vamos a la mitad de su... A ver, vamos a ver. 4 años, de 2000 a 2004, un cuatrienio, ¿no? Luego de 2004 a 2008, otro cuatrienio.
A menos que haya cambiado el periodo de 6 años. Ajá, 2016, en algún momento yo creo que tuvo que haber cambiado el... No, sí es de 6. ¿Es de 6? ¿Es de 6? 2006. Ah, pero ya sé. 2012. Recordemos 2018. Que entra de emergencia. Ajá. Es cierto. Sí, no entra periodo años. Completo. Uh-huh. Ah, claro, ahí estaba matemática. Ahí estaba mi gazapo, disculpen ustedes, gentil público. Disculpas tú, Benjamín. No, tranquilo, Nader, no pasa nada, todo mundo se equivoca. Putin en estos momentos te diría... a ver, ahorita te voy a decir qué te diría. Sí, la vida en Chechenia. Sí. Sí, exacto. Putin te diría en estos momentos, sí. La vida en Chechenia hasta el momento se parece más a una vida después de un desastre natural. Wow. Es un hombre sensible también. Y sí, Putin entra en 2000, no, sale en 2008. Y entra Dmitry Medvedev. Uh-huh. Y Putin queda como primer ministro. Bueno, Master of Puppets. Sí, Master of Puppets, ¿no? De hecho, hasta los estadounidenses crean un nuevo concepto de gobierno para este tipo de cosas. ¿Cómo se llama? No sé, era como saltocracia, casi algo así. Que brinca un cargo del otro y se lo reparten y se lo intercambian, ¿no? Yo lo llamaría la piña electoral. Piña. ¿No? ¿No les gustó? No. Hoy estás particularmente cotorro. Cotorrón. Son temas pesados. Sí le echo ganas para aligerárselos, mis queridos güeyas. No crean que soy tan bufón en la vida real, pero es que sí es necesario. Pues dos gotitas de sonrisa, ¿no? Putin, hasta Putin se las regala. Sí. Ahí está. En fin, mis queridos gorilas, mi querido Nader. Entonces, 2007, 2008, ¿qué otra cosa tendríamos que mencionar del periodo? Entre 2008 y 2009 comienza a expandirse estos intentos por hacer revueltas en el mundo árabe, concretamente en el Mashrek, en Siria y en Líbano, para derribar a gobiernos antagónicos de Estados Unidos. Podríamos decir que es la cúspide del poder de Putin, o todavía vamos hacia allá. Yo creo que está entrando a la cúspide del poder de Putin. Wow. Entonces en 2008, o sea, se mantiene así pues, hasta la fecha, ¿no? Claro. En 2008 y 2000... Ya está dialogando en estos momentos con Obama, evidentemente. Sí. Comienza a ver las primeras protestas como muy tímidas en suelo sirio. Todavía no se puede hablar del Ejército Libre Sirio, que de Siria no tiene nada, ni de Al Qaeda, ni del Estado Islámico, ¿no? Ni de Libre. Pero ya se empiezan hay visores de la CIA y del ente sionista que están viendo cómo están las cosas en Siria para empezar a hacer la invasión a través de terceros, de mercenarios en los próximos años, ¿no? Y en este conflicto se va a ver inmerso Rusia desde un principio, aunque hasta 2015 entra de lleno. Cuando decide intervenir y apoyar al gobierno árabe sirio de Damasco, ¿no? Pero sí se puede decir que esto va a ser el punto culminante, porque los gringos esperaban que ocurriera otro Afganistán para Rusia, ¿no? Uh-huh. Lo planearon como una trampa, pero va a ocurrir todo lo contrario, ¿no? Y va a ser un escenario dantesco lo que está pasando en Siria, y hasta la fecha desde 2007, 2008 está empezando. 2008, 2000, yo fui en 2008 a Siria. Y qué coincidencias. Tú que catalogas a todo mundo de agente de la CIA. No, pero yo estoy. Bueno, eso diría un agente de la CIA. Quien esté libre de pecado arroje la primera granada. No te pongas, maestro. Entonces me tuvieron creo que 2 horas y media entrando en tránsito de Líbano a Siria porque sospechaban de mí y de todo el mundo, porque en ese momento ya hay ya hay violencia en las calles y no son grupos pacíficos, porque tenemos esta idea que nos insertó la televisión y los medios de que estas primaveras y revueltas de colores son muy pacíficas, pero pues no es así, ¿no? Claro. Entonces, este va a ser el colmo para Estados Unidos. Vamos a hablar más en el siguiente programa de esto, obviamente, cuando concluya. Vamos a concluir esto. Pero se va a colocar Rusia y va a llegar al mismo nivel que la URSS, ¿no? Uh-huh. Ya hay una guerra fría oficial desde el 2007, que será el discurso de Múnich. Uh-huh. Y bueno, Siria va a ser otro clavo en el ataúd de Putin, por lo menos mediáticamente en Occidente, ¿no? Uh-huh. Y van a comenzar a tundirlo día y noche. Y ustedes lo pueden ver, busquen. Hay un video de todas las portadas que le han hecho en Occidente en las revistas a Putin. Es un show malévolo impresionante. Ojos rojos, le sale de la boca un tanque.
impresionante. Wow, eso estaría bien chido, ¿no? Mismo... poder escupir tanques. Escupir tanques. Sería como un X-Men un poquito aparatoso. No, así como de no inventen a Tanque Man. De mi boca es un desmadre. Tanque Man, de mi boca brotan tanques bebé. Ah, maestro, es como un verso de Mayakovsky. Ese. Entonces, ese. Ole, ese, güey. Va a ser, y recordemos lo que pasa, ¿no? O sea, cosas que... este lío que hay de espías actualmente, esto antes no salía a la luz. Sí. O sea, se quedaban totalmente olvidado por los medios porque los mismos gobiernos no permitían. Esto que está haciendo Gran Bretaña, haya sido el culpable quien haya sido, no podía salir a la luz hace 30 años. Y ahora lo están publicitando. Digo, también tiene que ver con lo debilitado que está el gobierno británico en este momento y que se necesita simular un golpe de autoridad en la mesa. Sí, porque precisamente reclaman a Putin que él es el culpable del Brexit, que él es el culpable de los intentos de independencia catalana, que él es el culpable de la injerencia aquí en México, que ya francamente es una imbecilidad, ¿no? Pero así podemos decir, en Japón, en Latinoamérica, en el sudeste asiático, en todos los países habidos y por haber, reclaman al Kremlin que... justamente está interviniendo cuando no es así. Y cuando abiertamente quien ha intervenido en todos los países durante los últimos 200 años es Estados Unidos. Okay. Es evidente. Entonces, 2007, ¿qué más? Pues realmente Siria, hay... resumen 2007-2008, pues hablamos de Siria muy claramente. Todavía no se llega al grado de Daesh, nivel de salvajismo, ¿sí? Pero están viendo... Y recordemos que los mismos que participaron en Chechenia, los mismos que participaron en las guerras del Cáucaso, van a ir a Siria. O sea, son los viejos enemigos de Rusia. Y muchos de los miembros del Estado Islámico son caucásicos o rusos chechenos. Y la situación económica en Rusia, pues está estable. Está estable. Ha crecido. El nivel de vida para algunos se ha vuelto pues digno de presumirse en Instagram. Para otros se ha estabilizado. Puede decir que el nivel de vida del ciudadano ruso está a la par ya de Europa Occidental. Ahí está. Y con también, los problemas consecuentes de ser una economía capitalista y estar en Europa Occidental. Y la confrontación entre Estados Unidos y sus aliados con Rusia, pues está... tensión extrema. Extrema, ¿no? Sí, sí, sí. Obama, más allá de sus hermosas sonrisas dignas de caja de cereal, pues es un hombre completamente belicista, tiene una postura intervencionista absoluta, sí. Imperialista, y pues es un asesino de poblaciones enteras, digno para la historia y que tristemente se va a perder un poquito, esperemos que no, por la buena aceptación que tuvo en Estados Unidos. Pues un producto del bipartidismo burgués en Estados Unidos. Entonces, ahí estamos, señoras y señores. Putin, ¿cómo está en estos momentos? ¿Es feliz? ¿Está triste? ¿Está tenso? Realmente la creo que es muy... O nadie sabe. Supongo que nadie lo sabe, ¿no? Maestro. Yo creo que es muy difícil de... A diferencia, como lo dijimos al principio de este programa, como saber qué hay en la mente de Putin y cómo actúa, es una persona creo que muy reservada. Y a diferencia, por ejemplo, de un Obama que hace show tras show en la Casa Blanca y... Pero sabemos qué hay en su corazón. Hay una bandera ondeando. Rojo. La del Estado Islámico. Uy. Maestro, con esas declaraciones fuertísimas que nos costarían la cabeza si viviéramos en regímenes un poquito más totalitarios. Nos vamos con música, éxitos del 2007. No lo van a creer, pero estas rolas son de por allá. Todo menos miedo, regresamos a despedirnos básicamente y a concluir. Todo menos miedo. No FM. Señoras y señores, llegamos al final de la emisión número 9 de Salve Putin, historia de la rusofobia. Estábamos teniendo una reflexión interesante, bueno, la estaba teniendo el maestro Nader fuera del aire, que efectivamente, en la medida en que esta serie llega a su fin, cada capítulo podemos cubrir menos eventos. Si el primer capítulo cubrimos alrededor de 1000 años de historia de Rusia... más 2500, creo. En este cubrimos pues del 99 a 2008. Sí. Yo tenía la esperanza de llegar a 2018, fíjate, pero no. Fue ingenuo. ¿Hoy? Ajá. Nah. Como siempre fui ingenuo, entregado de corazón tan puro
y blanco, como en la canción esta, yo me entregué, como el tequila blanco, puro y transparente. Así es, hermosa canción. Cóctel, ¿qué es? Cóctel de olvido se llama, me parece, esa canción. Búsquenla por Vodka ahí. Del Volga. Vodka del Volga. Potente y embrutecedor. En un fin. Cóctel, ¿sabes cuál es el cóctel Novichok? No, ¿cómo es? Con lo que inyectaron al personaje este que está ahorita en coma ahí en Londres. Oh, no, el debe cóctel, ser muy sabroso. Salud, cóctel Novichok. Ahí está, señores, señores. Mi querido Nader, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Qué hermosa emisión la del día de hoy. Le dimos a Putin pues con compasión. Seguiremos dándole compasión. Y me parece que ahora sí podemos anunciar que el último capítulo de Rusofobia con Exosapiens, con el señor Christian Nader y con nosotros, evidentemente, pues será la emisión número 10, lo cual es un número cerrado que a mí, en mi neurosis privada, me satisface. Ah, ¿te sentías incómodo de que acabara en 9? La no verdad, me sentía incómodo. Sí, la verdad, sí, no me gustaba la idea de que acabara en 9. Se me hacen números flojos. No, pero el 9 tiene un potencial, es un número importante. ¿Ya te vas a poner de místico? 3, voy a sacar 3 ahorita. Veces 3. Sí, voy a sacar ahorita las cartas astrales. Pues ahí está, señores y señores. Terminaremos en 10. ¿Qué podemos concluir de este episodio, mi querido Nader? No, pues justamente Siria va a ser la venganza contra Rusia y sus aliados, ¿no? Debemos de recordar un nombre, Tarkan Batireshvili. ¿El de los besitos? Cercano, ese es turco. Estoy hablando de un georgiano llamado Tarkan Batireshvili. ¿Cómo se llama? Tarkan Batirashvili. Este personaje se va a cambiar el nombre. Es de padre cristiano ortodoxo y de madre musulmana georgiana. Uh-huh. Se va a cambiar el nombre. Él es un combatiente de las fuerzas de chechenas. Él fue un militar georgiano que fue a pelear en Chechenia y que sirvió en la guerra georgiana contra Rusia en Osetia del Sur. Uh-huh. Él va a viajar a Siria y va a ser uno de los fundadores del Estado Islámico. Y se va a cambiar el nombre Abu Omar al-Shishani. Abu Omar al-Shishani. Sí, esta guerra en Siria buscó ser una trampa mortal justamente contra el ejército ruso. Ahí está. Y iba a ocurrir lo contrario. Ahí está. Pues ya se quedan picados para el siguiente capítulo. Vamos a pasar por Siria, evidentemente. Pasaremos por los escándalos de los últimos años en la Rusia contemporánea. Pasaremos por... Por el asesinato de un embajador ruso en vivo. Ah, sí. ¿Cuándo se ha visto eso? Pues a un japonés le pegaron un katanazo, ¿no? En vivo. Bueno, sí. A George Bush le echaron un zapato en Irak. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Uh-huh. Un zapatazo, un balazo. En fin, señoras y señores, mi querido Nader, ¿lo podemos dejar hasta aquí? Claro. Ahí está, señoras y señores, nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. ¿Qué tal la pasaste hoy? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ahí está. Perfecto, qué hermoso. Y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Primero que nada, muchas gracias, mi querido Cristian. Gracias, Gaby, gracias, Benjamín. Y muchas gracias a toda la gente que se conectó. Vamos a darle una última vuelta a nuestras redes sociales. Por acá el señor pinche despojo humano dice: ¿pueden repetir o tuitear el nombre de la película esa de finales de los 60s? Sí. Y del documental de las computadoras. Lo siento, mi referencia es muy pobre. Su arroba es pinche despojo humano. Su arroba es tal cual, arroba admitianschmidt o algo así, pero su username es pinche despojo humano. Se llama en inglés Colossus, el coloso, The Forbin, Forbin, Project, el proyecto Forbin. Creo que está en YouTube en completo. Ahí está. Y el documental, me imagino que era el documental sobre Big Blue, la computadora de Gary Kasparov. Gary Kasparov. Así se llama, Big Blue. Ajá, el documental se llama así. Tal cual, Big Blue. Listo, señores y señores. Por acá también tenemos que saludar a Luis, que dice: para complementar la info del Euromaidan, la oposición vinculada a la ultraderecha contrató francotiradores georgianos que asesinaron a la policía y a los manifestantes para culpar a Yanukovych. Sí. Ahí está. Justo. Yanukovych. Y la misma Unión Europea aceptó que ellos que los francotiradores no eran de Yanukovych. Ahí está. También por acá, Error Name, nuestro queridísimo Error Name, dice: el compa de arroba tu ministro, bien decepcionado por el documental de Netflix. No decepcionado, es un gran documental. Que sea falso es otra cosa. Sé bien lo que fue y los resultados.
resultados del Maidán. Conozco gente allá, lo siento, pero lo que dice Exo Sapiens es verdad. La película es muy buena, yo no estuve ahí. ¿Qué les puedo decir? Por otro lado, Big Dupont también dice: un día un profe de cálculo nos preguntó, ¿qué es más fácil jugar para una computadora, ajedrez o gato? Y todos respondimos, ajedrez, porque al parecer una computadora no puede jugar gato. Espérate, 20 años, ¿no? A ver si no. ¿Será que en 20 años? No tengo idea, ¿no? Qué raro, ¿no? El Search también dice por acá, saludos, gorilas, están geniales estas emociones, estas emisiones, he aprendido más aquí que en las instituciones de la SEP. Maestro, gracias, maestro, qué hermoso. Y nos despedimos, muchísimas gracias. Y ahora sí, por mi parte solo me queda decirles, quédense con el queridísimo Martí Matalascañas en su discada y nosotros nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana. Recuerden, la 9. Próxima semana, 9 de la mañana, efectivamente, mañana a las 9 de la mañana, en su 9 de la mañana, en su 9 de la mañana, en su 9 de la mañana. Караваны ракет. Караваны ракет. Помчат на звезды, до звезды. Обильной тропинкой далеких планет останутся наши следы.